Saludos, arqueros, arqueras, jueves 16 de noviembre y aquí estamos un día más, los de deportes, con tiro al arco. Programa interesante el que tenemos hoy porque el equipo ha tenido un entrenamiento de esos de los que hay que tomar buena nota en los campos de Sport del Sardinero. A ver qué pinta va cogiendo ese césped de la mano de Roy Albert, la empresa que va a acompañar al Racing ahora en el mantenimiento de sus terrenos de juego, pero sobre todo a ver lo que ha pasado sobre ese césped de los campos de Sport del Sardinero. Ha habido novedades importantes que habéis conocido a través de nuestras redes sociales y que ha contado Javi del Río en ese vídeo que os ha dejado. Había varios canteranos entrenando con el primer equipo y eso que la enfermería está vacía. Hay probaturas que nos hablan de nuevos cambios que maneja José Alberto de cara al partido del próximo lunes. Quedan días todavía, es pronto para dar con la tecla, pero hoy nos tiene que contar Javi lo que ha visto en esa sesión, que ha sido muy llamativo. Como llamativo es el protagonista con el que contamos en el programa de hoy. Hoy vamos a entrevistar, vamos a charlar con Aritz Aldasoro, un futbolista que está viviendo una temporada de altibajos, una temporada de claroscuros. Empezó siendo indiscutible, luego le ha tocado al banquillo, ha vuelto a ser titular el pasado fin de semana y es una verdadera incógnita saber si va a estar en el 11 el próximo lunes frente al Levante, como muchos otros. Charlaremos con Aritz del momento que vive el equipo, del momento que vive él en lo personal y sobre todo y ante todo de qué es lo que le pasa al Racing a día de hoy y de si esto tiene, en su opinión, solución a corto plazo. Aritz es uno de los protagonistas más adecuados para hablarnos de esos problemas a nivel defensivo que denunciaba el propio José Alberto en rueda de prensa. Al margen de esta charla y del entrenamiento, escucharemos las declaraciones de Marco Sangalli, que ha hablado a la conclusión de la sesión, y repasaremos el plan semanal del equipo y poquito a poco nos iremos asomando a ese encuentro frente al Levante, que por cierto, pinta que va a haber mucha polémica arbitral ya incluso de partida en el partido del lunes, porque le ha denegado el Comité Técnico de Árbitros al Levante, como solicitaba, poder escuchar las conversaciones en la sala VAR en ese gol que le anulaban en el último compromiso liguero. Luego nos lo cuenta Javi del Río, porque esto está desatando mucha, mucha polémica en la comunidad valenciana. Y hoy tenemos que hablar, por supuesto, del Cayón. El Cayón que tuvo suerte en el sorteo, pero que parece no lo ha tenido tanto con el horario que le ha asignado los operadores televisivos, porque apunta el Cayón a tener que jugar su encuentro en los campos de Sport del Sardinero. Toda la pinta tiene. El club ya ha solicitado al Racing esa posibilidad. Y hoy vamos a charlar con el presidente del Cayón, con Nisio Humara, para que nos cuente cómo está la última hora, si verdaderamente no hay más remedio que llevarse el partido al Sardinero. Ya sabemos que en estos casos la voz cantante la tiene el operador televisivo y el tema de la iluminación, que no se ha acabado de resolver en el Fernando Astoviza, parece que podría ser un obstáculo importante. Más allá de la información que vienen publicando nuestros compañeros de la COPE en Cantabria, hoy le preguntaremos al propio presidente del Cayón dónde va a ser ese partidazo de Copa frente al Atleti. Y después de hablar con Nisio, de hablar con Sangalli, de repasar toda la actualidad del Racing, remataremos en este jueves con un poquito de fútbol amateur, ¿eh? Ya tenemos todas las competiciones en marcha, ya tenemos la Business, el Fútbol 7, el Fútbol Sala, y vamos a repasar con Esteban Nanfro cómo marcha todo en fútbol rápido. Ya sabéis que tenéis toda la información en www.futbolrapido.es si queréis seguirlo con clasificación y resultados al tiempo que charlamos con Esteban. Estos son los contenidos que os tenemos preparados para este tiro al arco de jueves. Os preguntamos, os trasladamos, ¿cómo lo veis vosotros? La situación del partido del Cayón, si veis justo y razonable que ese encuentro se pueda disputar en el Sardinero, si lo consideráis injusto para el propio Cayón. Preguntas para Nisio, preguntas para Aritz y en clave Racing, si daríais el paso a alguno de los canteranos que parece llaman a la puerta del primer equipo, aunque sea a nivel de convocatoria, hombre, evidentemente para poder contar con algún minuto. No van a dejar de jugar con el Rayo, pues para no hacer nada más que viajar hasta el Ciudad de Valencia, hasta Levante. O les llevaríais en cualquier caso, teniendo en cuenta que podría darse las circunstancias. ¿Vosotros cómo lo manejaríais? Y sobre todo y ante todo, ¿en el 11 cambios, novedades? ¿A quién meteríais? ¿A quién sacaríais? ¿Quién serían vuestros laterales?
¿Y con quién afrontaríais ese partido en el doble pivote frente al Levante? ¿Quiénes estarían en la media punta? ¿Hay que cambiar de dibujo? ¿Por dónde vienen los problemas del Racing? ¿Veis al Racing saliendo de la crisis este lunes frente al Levante? ¿O creéis que habrá que esperar al partido frente al Villarreal B? ¿Cómo veis el horizonte de José Alberto? ¿Creéis que lo va a ser capaz de reconducir? ¿Creéis que la situación todavía es tranquila? ¿Creéis que se la puede jugar en casa frente al Villarreal B si no logra la victoria frente al Levante? Os preguntamos vuestra opinión sobre el momento, sobre lo que le pasa al equipo, sobre los jugadores para afrontar el partido del Ciudad de Valencia y sobre todo y ante todo sobre cómo salir de esta mala racha. El punto, el habitual, 630-17-86-09. Traguito de agua de Solares, café dromedario como siempre en la previa y comenzamos. Arco FM 87.7. El Centro de Estudios Camargo lleva 10 años ofreciéndote la mejor formación, siendo además la única academia donde preparar oposiciones en la zona. El Centro de Estudios Camargo cumplen 10 años acompañándote en cada una de las etapas, desde infantil hasta estudios universitarios. Centro de Estudios Camargo, en la calle Santana 3 y en la Plaza de la Constitución 4, junto a Floristería Olga, en Maleaño. Pide más información en el 942-765-462. Centro de Estudios Camargo. 10 años formándonos juntos. ¿Necesitas palets de madera o plástico para tu empresa? Encuéntralos en Recinsa. Todo tipo de palets estándar y a medida. Fabricamos cajones, jaulas, embalajes marítimos o aéreos para tu maquinaria, con certificado para exportación NIMF 15. También compramos tus palets usados al mejor precio, dando un servicio rápido y profesional. Si quieres más información, entra en recinsasl.com, llama al 942 25 10 99 o acércate a Recinsa, en el polígono de Morero, Guarnizo. Transportes Especiales MHE es la solución para cualquier tipo de envío nacional e internacional y para cualquier tipo de mercancía. Visita nuestra web especialesmhe.com y conoce más sobre cómo transportar cualquier mercancía como si la llevases tú mismo. Transportes Especiales MHE. ¿Sabías que la combinación de aerotermia y energía solar es ahora el sistema más económico de calefacción? En Azcona Fontanería son expertos en aerotermia, la tecnología que permite obtener energía del aire para agua caliente, calefacción o refrigeración. Sea cual sea tu necesidad en fontanería, actual o tradicional, el equipo de Azcona Fontanería la soluciona. Visita azconafontanería.es o su Instagram azcona/fontanería y comprueba de lo que son capaces. Presupuestos sin compromiso. Azcona Fontanería, ahorro desde el primer día. Más grandes, más fuertes. Ventacab, ventanas de calidad, sigue creciendo para ti. Nueva exposición en Astillero, calle Prosperidad 9, carretera a Guarnizo. Distribuidor oficial de Alsaplas. Ventacab, ventanas de calidad. 942-033-400. ¿Estás organizando un evento de empresa? ¿Precisas de iluminación, sonido o entretenimiento para los más pequeños en un bautizo, cumpleaños o comunión? ¿Buscas una banda que actúe en tu boda o un DJ que amenice tu celebración? JPG Espectáculos. Sonorización, montaje de escenarios, carpas, hinchables, artistas de todo tipo, orquestas, monitores para niños. Necesites lo que necesites para cualquier tipo de evento, JPG Espectáculos se encarga de todo. JPG Espectáculos. Amplia experiencia tanto en el sector público como en el privado. Infórmate en el 659 52 11 14. Colmun, con un extenso equipo de profesionales con amplia experiencia en campos como la fisioterapia, la psicología deportiva, nutrición, readaptación, podología, todo con el objetivo de ofrecerte un servicio multidisciplinar e integral. Colmun, amplias instalaciones equipadas con la última tecnología para recuperarte de cualquier lesión, ponerte en forma o alcanzar tu máximo rendimiento deportivo. Colmun, en la Avenida de la Libertad, Bezana, y en el 942-763-750. Más información en colmunclinica.es, Facebook, Twitter e Instagram. Si vas apagando todas las luces de tu casa o negocio para ahorrar en la factura de la luz, es que todavía no te has pasado a la iluminación LED. En el EITEL estamos especializados en el campo de la eficiencia energética y te proponemos las medidas para ayudarte a reducir de forma rápida y eficaz tu consumo. Además, somos expertos en instalaciones eléctricas, televisión, domótica y en cualquier tipo de reforma, ya sea en tu domicilio o empresa. Solicita presupuesto en el 670-422528 a través de nuestra página de Facebook o ven a visitarnos al Parque Empresarial de Cross, Maliaño. Ahorra tiempo y dinero. Cuenta con el EITEL. Cocido
montañés, chubascos en Cantabria, la playa y la tierruca. Administración de Lotería Cabezón de la Sal. 5 años repartiendo grandes premios. Elige entre una gran variedad de números. Puedes adquirir ya tu décimo en nuestra página web loteriacabezondelasal.es. Lotería de Cabezón. La Lotería de Cantabria. Venta autorizada para mayores de 18 años. Ya conoces el auténtico sabor argentino, el de la casita de las empanadas en Valdenoja. Pero es que ahora tienes también el del centro de Santander, en la calle Ruelasal 13. Producto 100% casero y elaborado con la receta tradicional de la abuela, con multitud de variedades a elegir y para comer allí o en tu casita. Y no solo empanadas, también alfajores, chipás. Pregunta por la promoción especial de Arco FM y mejora la experiencia. La casita de las empanadas, las mejores empanadas argentinas en La Pereda 6 en Valdenoja y ahora también en el centro, en la calle Roalasal 13. El restaurante La Ventana en San Román de la Llanilla es ya un referente indiscutible para familias y amigos, gracias a su acogedor comedor y a una terraza y jardín únicos. Amplia carta, trato especial para los pescados y propuestas gastronómicas originales, todo ello con materias primas de la máxima calidad. Restaurante La Ventana, abierto de lunes a sábado en horario de mañana y tarde, tanto para picar como para comer, cenar o tomar algo tras la jornada laboral. Restaurante La Ventana, teléfono de reservas 942-33-70-35. Arco FM 87.7. Tiro al arco con Jesús García Bermejo. Bueno, pues arrancamos una nueva edición de Tiro al Arco y lo hacemos para repasar la última hora del Racing, que ya está en dinámica de entrenamientos, en dinámica de trabajo, que trabaja todos los días de esta semana, todos los que restan. Ha entrenado ayer, entrenará mañana, lo ha hecho hoy, lo va a hacer el sábado, el domingo. Bueno, y después rumbo al Ciudad de Valencia, acompañado por esos aficionados del Racing que tuvieron la suerte de ganar el sorteo del viaje y por algún otro que me consta que va a estar allí. El Racing, como siempre, va a estar acompañado, no va a ser a gran escala, pero evidentemente el Racing siempre se lleva compañía y en el Ciudad de Valencia vais a ver que va a haber racinguistas un lunes a las 9 de la noche. ¿Para ver qué? Bueno, pues eso es lo que vamos a intentar desentrañar a lo largo de estos dos programas que nos restan y desde luego lo que os contaremos el lunes a partir de las 8 de la tarde en ese Navajeda Sport Tavern, desde donde vamos a ofreceros esa retransmisión. Javi del Río, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Chus? Muy buenas tardes. Bueno, savia nueva hemos visto en el entrenamiento. Me comentabas que esta semana el equipo estaba probando cosas de cara al 11 y hoy hemos visto probar cosas, ya veremos si de cara a futuras convocatorias. Sí, porque no parece que vaya a ser para esta, ¿no? Porque recordamos que el Racing está completando convocatorias, que son de 23 en la Liga y está llevando 23 todos los partidos porque sigue la enfermería vacía, que es sin duda la mejor noticia que tenemos que contar. Probablemente la segunda mejor noticia que tenemos que contar es que ha habido 3 canteranos en el día de hoy entrenando con el primer equipo, más allá de los habituales Mario y
Geray. Han entrenado con el primer equipo, como digo, Álvaro Santamaría, el delantero que procede del Sporting de Gijón. Ha entrenado con el primer equipo Diego Campo, que es habitual que sea uno de los llamados por José Alberto. Y ha entrenado con el primer equipo, la gran sensación probablemente de este inicio de campaña en el Rayo Cantabria, Neco Celorio, que además ha completado un buen entrenamiento hoy con el equipo. Bueno, pues veremos qué recorrido tiene esto, porque claro, ahora mismo pensar en que un canterano se pueda colar implicaría hacer un sorpaso absoluto con respecto a los futbolistas de la primera plantilla a nivel de convocatoria, y esto ya sería una declaración de intenciones de cara al mercado de invierno. Sería mostrar la puerta de salida, puede que alguno de los futbolistas del equipo. ¿Tú descartas que puedan entrar en convocatoria para este lunes? Hombre, no lo descarto, porque estamos a jueves, pero si no hay lesiones, yo cuento con que se llevará los mismos. El míster José Alberto, yo creo que sería llamativo, cuanto menos, que desconvocase a alguien para convocar a alguien del Rayo Cantabria, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que no ha dado muchas oportunidades a los jugadores del filial hasta el momento. Entonces, me llamaría mucho la atención. Bueno, pues lo iremos viendo, porque ¿cómo se ha estructurado hoy todo con 3 canteranos y 23 disponibles? Bueno, pues eran 26 jugadores, claro, al ser 3 canteranos y 23 del primer equipo. Hasta, si ahí, lo sumas, hasta ahí yo llegaba. Efectivamente, si lo sumas te da 26, que es el mismo cálculo que hemos hecho allí los compañeros que estábamos viendo el entrenamiento. Y bueno, pues ha ido rotando, ha ido descansando. Y yo creo que tenía intención hoy de dar un poquito de descanso a algún que otro jugador. Por ejemplo, Arana no ha completado el entrenamiento. Yo creo que es debido única y exclusivamente a un plan establecido ya antes del entrenamiento. No ha mostrado ningún tipo de molestias ni nada por el estilo. De hecho, yo creo que por ahí va un poquito la llamada hoy a Álvaro Santamaría para que entrenase con el primer equipo, porque ya tenían en cuenta que los últimos 20, 25 minutos de entrenamiento Juan Carlos Arana no los iba a completar. Otro que no ha completado el entrenamiento, que esto nos ha llamado un poquito más la atención, ha sido Diego Campo, que tampoco ha parecido mostrar ningún tipo de molestias, pero bueno, era un jugador del filial que entrenaba con el primer equipo y que no ha acabado el entrenamiento, y tampoco lo ha hecho Peque en el día de hoy. Pero ya decimos que en principio, en los 3 casos, tanto el de Arana como el de Peque como el de Diego Campo, estaba ya previsto y no responde que no hayan finalizado el entrenamiento a ningún tipo de molestias que hayan podido notar. Y en cuanto a titulares que nos deja el entrenamiento, quiero decir, y también titulares de cara al partido, ¿sigue dando la sensación de que igual se cuela Lago? Lago ha vuelto a entrenar muy bien hoy. Entrenó muy bien ayer y ha entrenado muy bien hoy, la verdad. Y lo está haciendo permanentemente en esa línea de 3 media puntas junto a Peque y junto a Íñigo Vicente, partiendo habitualmente Lago Junior en banda derecha. Y ha vuelto a estar bien en la sesión de hoy. Yo creo que es una de las grandes noticias que nos deja esta semana, estos 2 entrenamientos que hemos podido ver hasta el momento, y es el nivel de Lago Junior, que esto es un poquito, pues yo creo que lo que le pedíamos todos y lo que le pedía también el míster, ¿no? Que nos mostrase lo que nos ha mostrado estos días. Se le ve rápido, se le ve con confianza de cara a puerta y ha entrenado bastante bien. Es uno de los grandes titulares, sin duda, en el día de hoy, unido a la llamada de los 3 canteranos. Yo es que, vamos, me niego a asumir que a 16 de noviembre hay que descartar a Lago para toda la temporada. Lo he dicho, lo mantengo. Un futbolista como Lago Junior a este equipo le tiene que dar cosas. No sé a qué volumen de cosas nos podemos referir, pero algo nos tiene que dar Lago y yo todavía estoy esperándolo. Yo estoy convencido de que el Lago Junior que hemos visto ayer y hoy le puede aportar cosas al Racing. Sí, pues sí. Esto es a lo que nos referíamos. O sea, los jugadores tienen que dar un paso y el míster tiene que adecuar esos pasos, a aceptarlos, asumirlos, reconocerlos y aprovecharlos, que es que al final son momentos de forma. Es como cuando veníamos contando que Geray venía entrenando bien 2 semanas, le dio ese partido 45 minutos, no estuvo bien, también porque en el 55 José Alberto frente al Racing de Ferrol digamos que descuajeringó un poquillo el equipo, permitidme el término, pero ¿tenía sentido que Geray pasase de 45 a la nada más absoluta? Pues si está en un buen momento, a mi juicio no, hay que dar un poquito de continuidad. Y lo mismo digo que de Lago, si Lago sale el lunes de titular y quema una traca, no puede volver a desaparecer un mes. A eso me refiero yo con meter a jugadores en dinámica. Te están dando cosas, las estás detectando, dales un recorrido, ¿no? Ha habido que hacer, Geray ha tenido que hacer 2-3 semanas de buenos entrenamientos para poder tener 45 minutos, pues igual lo suyo es que si han sido 2-3 semanas de buenos entrenamientos, pues pueda tener minutos durante 2-3 partidos, 4, y si en esos 4 no da una nota, bueno, pues en un mes de competición, pues oye, estás absolutamente justificado para decir, paso palabra, al siguiente.
hasta entonces yo creo que hay que permitir dar ese recorrido. Y con Lago digo lo mismo. Si ahora le tenemos bien entrenando, oye, el lunes puede que no esté bien. Al final le falta ritmo de competición y se le puede notar. Pero bueno, igual puede pasar de jugar o de jugar media horita a jugar 45 el siguiente, o mantener esa media horita, o si juega de titular a jugar media hora el siguiente. En fin, que lo que no podemos hacer es pasar del 11 a la nada más absoluta y de la nada más absoluta al 11. Porque ni el que está en la nada te da algo en el 11 de inicio, ni el que ha conseguido meterse en el 11 un día o a meterse 45 minutos en el campo, al siguiente partido no está ni para 10. Es que hay que buscar un poquito un equilibrio, lo mismo que con el medio campo. Hay que buscar un poquito un equilibrio entre las distintas piezas de la plantilla y lo que te vienen mostrando, ¿no? Y es otra de las cosas que nos ha llamado la atención en el entrenamiento de hoy, que ayer vimos constantemente a Grenier acompañando a Aritz Aldasoro en ese centro del campo. Hoy ha vuelto a entrenar José Alberto permanentemente con Iván Morante acompañando a Grenier y con Aldasoro acompañando a Íñigo. Veremos a ver si siguen las probaturas en los próximos días y qué es lo que tiene en mente el míster de cara al partido del fin de semana. Pero hoy ha vuelto, ya digo, a esas parejas de Morante con Grenier y Aldasoro con Íñigo Seimaza. Y ayer vimos a Paul Moreno acompañar permanentemente a Rubén Alves en el centro de la zaga. Hoy la pareja de Rubén Alves ha vuelto a ser Germán habitualmente, y de hecho digamos que los laterales que acompañaban a estos dos centrales en el día de hoy, que presumimos que pueden ser los titulares el fin de semana, Germán y Rubén Alves, los laterales que los han acompañado se han rotado un poquito. Dani Fernández y Álvaro Mantilla, pero hay que decir que bastante parte del tiempo el lateral izquierdo era Mario. Bueno, en cualquier caso, si estos chavales de la cantera que han dado el pasito o algún otro quiere profundizar en sus habilidades, en su desarrollo, para eso están nuestros amigos de Futbox, que ya sabéis que además han puesto en marcha este torneo senior para futbolistas, jugadores ciertamente entraditos en años, veteranos, ¿no? Para mayores de 35 como un servidor. Pero lo que pasa es que las plazas han volado. Las plazas han volado. Estaros atentos a Futbox, porque cuando yo venía contándoos que han llegado a Cantabria para cambiar el panorama futbolístico de la región, me refería a este tipo de cosas que ya han empezado a organizar, también con el club, también va a haber cositas de deporte escolar, también hay muchas novedades previstas en Futbox y poquito a poco van conociéndose algunas de ellas. Las que se conocen de hace tiempo, pues ya las sabéis, esos campos de fútbol 8, esa pista de padbol, esa escuela de desarrollo de talento con más de 200 niños, con grupos reducidos, dirigida por Pedro Munitis, ya sabéis que es la instalación de fútbol indoor más grande del norte de España, y las fórmulas de contacto siguen siendo las mismas: Futbox-Santander en Instagram, futboxsantander.com y por supuesto el teléfono 687-84-1399, 687-84-1399. Y recordad que además les tenéis disponibles para alquilarlo y jugar esas pachangas, porque de la misma manera que se va a organizar este torneo, todas las tardes podéis pegarles un toque y consultar disponibilidad, porque está muy solicitado ahora que hace un poco de frío, lluvia y demás, y jugar ahí vuestros partidillos, que merece la pena. Van a seguir pasando más cosas en Futbox, ¿eh? Van a seguir presentando más novedades en Futbox, así que estaros muy, muy atentos. Y solo para despejar dudas a los oyentes que las puedan tener, recordar que Futbox es food de fútbol y box de como de caja. Claro, caja en inglés, porque al ser indoor, ¿no? Claro. Al ser, es como en una caja, ¿no? Uh-huh. Es como fútbol dentro de la caja. Mira, sí, seguro que había pillado ya lo que quería decir esa nomenclatura, casi ¿no? Casi seguro. Un tipo espabilado, universitario, que sigue profundizando en su preparación académica y que sigue progresando en su preparación futbolística. Le tenemos al otro lado del teléfono Aritz Aldasoro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, muy bien. Bueno, Aritz, pues lo que decimos, partido importante el de este lunes frente a un rival complicado. Cuéntanos, ¿cómo está el equipo? ¿Cómo está el vestuario? Bueno, pues a ver, es verdad que llevamos mala racha, en tres partidos seguidos que hemos perdido y queremos cortarla lo antes posible. Pero bueno, dentro del grupo seguimos confiando, hacemos autocrítica y seguimos mejorando día a día, así que con ganas y ilusión de ir el lunes allí a Levante. Bueno, Aritz, lo cierto es que tú lo has comentado, el equipo está viviendo un momento de dificultad, un momento de malos resultados, y no sé si crees que también de malas sensaciones. Bueno, yo creo que el último partido ya nos encontramos mejor. Yo creo que hubo bastantes tramos del partido en los que volvimos a ser nosotros, incluso remontamos a un rival como el Valladolid, que también el rival juega y teníamos enfrente a un gran equipo. Y bueno, creo que
estuvimos bien, las sensaciones cambiaron respecto a otros partidos y bueno, es verdad que fue una pena al final que nos remontaran encima de esa manera, con el golazo que nos meten que no puedes hacer mucho más y un gol ahí en el final, al final, pero bueno, las sensaciones tampoco son tan malas. Bueno, pues cuéntame un poquito por dónde crees que pasan los problemas que tiene el equipo, qué es lo que comentáis ahora mismo. Evidentemente el míster ya ha hecho alusión a uno de ellos, ¿no? Que es la fragilidad defensiva, ¿no? O los muchos goles que encaja el equipo. No sé si por esa fragilidad, porque ahora no nos están saliendo las cosas tan bien en ataque y esto hace que nos enfoquemos más a lo que nos viene ocurriendo en defensa, o porque los rivales también están acertando. Bueno, sí, a ver, es un cúmulo de todas esas cosas que has dicho. Es verdad que últimamente nos están metiendo bastantes goles, más que lo que nos solían meter antes. Entonces, pues sí que hay fragilidad defensiva, pero no defensiva de la línea defensiva, sino de todo el equipo a la hora de defender. Uh-huh. Igual un poco de falta de contundencia en ciertos momentos, pero bueno. Para eso analizamos todos los partidos, analizamos las jugadas, somos conscientes de que tenemos que mejorar, así que estamos trabajando en ello. ¿Y tú cómo te encuentras a día de hoy, Aris? ¿Cómo estás de confianza? ¿Cómo te notas físicamente? Son momentos de dificultad para el equipo y también han sido momentos de dificultad para ti, que has pasado de ser absolutamente indiscutible a estar varios encuentros en el banquillo. ¿Cómo te sentiste el otro día? Bien, yo me sentí bien, la verdad. Yo, pues, al final, juegue o no, pues entrenando siempre sigo igual, trabajando y dándolo todo, entonces sabía que estaba preparado. También, aunque en los últimos 4 o 5 partidos no fuese titular, había seguido entrando, tampoco había perdido mucho la dinámica de jugar, así que bueno, yo me encontré bien. Es verdad que últimamente, pues, me ha tocado más estar en el banquillo, pero bueno, he seguido ayudando en la medida de lo posible. Uh-huh. ¿Tú a nivel individual te notas que has pegado un bajoncillo en el rendimiento? ¿Crees que es una cuestión más a nivel colectivo? ¿Es un momento físico? Porque también sabemos que hay cargas y momentos de forma a lo largo de la temporada, tanto en el equipo como en tu caso. No creo que sea nada específico de mío. Bueno, al final yo también salí del equipo cuando estaba sancionado. Uh-huh. Estando sancionado ganamos, luego volvimos a ganar, encadenamos ahí 3 victorias, entonces es normal que si hacemos 3 victorias seguidas es porque los que están jugando lo están haciendo muy bien. Entonces, pues yo creo que tampoco hay que darle muchas más vueltas, pues si los que están haciendo bien siguen jugando es lo normal. Luego, pues ahora sí que me ha tocado entrar. No sé, al final la temporada tiene momentos para todos, algunos momentos que te pilla bien, otros mal, todos los futbolistas tienen altibajos, pero bueno, yo estoy muy tranquilo, yo creo que lo estoy haciendo bien y mis compañeros también, así que juegue quien juegue, intentaremos hacer lo mejor posible todos. Uh-huh. Vamos al último partido, a ese encuentro frente al Valladolid. Cosas que os quedáis positivamente del partido y cosas que creéis que todavía no ha acabado de volver a ser ese buen Racing o ese gran Racing que hemos visto a lo largo de la temporada. Pues bueno, yo creo que las cosas positivas, hicimos bastantes ocasiones de gol, ofensivamente estuvimos bien, con balón salimos bastante bien. Luego, en defensa también hubo momentos de presión alta que pudimos robar el balón, como el primer gol que metemos, que uh-huh. Ahí hubo momentos buenos en los que fuimos el Racing que nos ha dado tantos puntos. Y luego momentos menos buenos, pues que también, no sé si tienen una explicación muy clara de pues desajustes o momentos de que no estás metido, ¿no? Falta de concentración, tal vez. Sí, falta de concentración igual, que yo creo que viene un poco también de la racha, ¿no? Cuando estás en rachas positivas parece que sin querer todo te sale bien, y en las negativas es como que, joder, no sabes por qué, pero pum, y te cae y te mete en gol, cuando igual en otros momentos pues no, esos desajustes no serían goles, pues que ahora nos está costando caro. Uh-huh.
cosas que obviamente hay que mejorarlas, pero bueno, también son desajustes que pasan en todos los partidos, que antes también nos pasaban, pero que igual no tenían tanta consecuencia. Lo cierto es que al equipo ha habido momentos en los que le ha venido bien ese intercambio de golpes, ese rock and roll que decía el míster, como por ejemplo el día del Sporting, ¿no? Porque teníamos un índice de acierto cada vez que llegábamos y porque, bueno, solía salir cara. Tal vez se tenga que ir el equipo hacia otra cosa en este momento, después de que son varios los encuentros en los que esos idas y vueltas no nos han dado tan buen resultado. Pues sí, puede ser, porque al final en idas y vueltas muchas veces pierdes el control y te puede salir cara, te puede salir cruz, ni es un poco echar la moneda al aire, pues que metas tú las que tengas y que te metan las menos posibles. Pero bueno, eso al final nos lleva también a conceder mucho. Nos están tocando así partidos muy abiertos, que 3-2, 2-3, 1-3, que está habiendo muchos goles. Y yo creo que tenemos que volver a ser muy fuertes atrás, que fue lo que nos dio resultado el año pasado, mantener la portería a cero, no conceder, porque luego arriba tenemos calidad y siempre vamos a tener ocasiones de gol. Bueno, pues ahí vemos al Racing con 21 puntos, ¿no? Es un poco paradójico, ¿no?, la situación del equipo, que también responde a lo bien que se habían llegado a hacer las cosas en un momento dado, ¿no? 21 puntos, está técnicamente más cerca del ascenso directo que del propio descenso. Entiendo que hay tranquilidad, ¿no?, en el grupo y en ese vestuario, porque el margen con respecto a lo que viene siendo el objetivo todavía es importante. Sí, por supuesto, nosotros estamos tranquilos. Sabemos que es verdad que ahora vienes de 3 derrotas seguidas, pero a principio de temporada tú te iban a decir que en la jornada 15 íbamos a estar con 21 puntos y yo creo que firmaríamos todos. Estamos ahí cerca de los puestos de arriba. Y bueno, es verdad que al principio, como empezamos, pues se generaron muchas ilusiones, que es normal y que a nosotros también nos motiva y nos ilusiona. Eso te iba a decir, de las que fuisteis absolutamente partícipes, ¿no? Pues sí, por supuesto, pero claro, sin perder, o sea, teniendo los pies en el suelo, porque nuestro objetivo siempre ha sido llegar a los 50 puntos y ese va a ser siguiendo nuestro objetivo. Por muy bien que vayamos, pues el objetivo será pues intentar conseguirlos lo antes posible, pero siempre teniendo en la cabeza los 50 puntos. Uh-huh. Sí, porque no sé, fíjate, Aritz, te lo voy a plantear a ver cómo lo ves tú, ¿no? Yo tengo la sensación, y además lo hemos comentado aquí en varios programas y con algunos tertulianos, y tienen un poco el mismo feeling, que el equipo, el día que encaja ese empate con el Racing de Ferrol, se lleva un tortazo a nivel mental, psicológico, llámalo como quieras, muy fuerte. Y el equipo en ese momento da la sensación que se cae en ese partido y no se acabó de recuperar hasta los buenos minutos que le hemos visto después del tramo inicial del otro día frente al Valladolid. ¿Puede ser? ¿Os hizo tanto daño como eso? No sé tanto como eso, pero sí, obviamente nos hizo daño, porque es verdad que hasta entonces no estábamos acostumbrados a recibir muchos goles en casa, que un partido contra el Racing de Ferrol te pones ganando en... Ya te piensas que todo va a salir de cara, todo va a ser bonito y de repente te meten un gol y igual sí que en ese momento el equipo, no sé si bajó, pero igual te quedas con ese como pues ese golpe que recibes, sí. Y luego pues no supo darle la vuelta y encima luego nos metieron otros dos y de ahí sí que nos ha costado un poco, pero bueno. Lo que te he dicho, al final son rachas. El otro día vimos otra vez al equipo compitiendo bien, así que estamos tranquilos y sabemos que le podemos dar la vuelta. Uh-huh. El Levante, Aritz, ¿se le puede meter mano a este Levante ahí en el Ciudad de Valencia? Bueno, la clasificación dice que más allá de presupuestos, límites salariales, solo son 3 puntitos los que separan a unos y otros. Sí, por supuesto. En esta categoría hemos visto que cualquier equipo le gana a cualquiera. Nosotros mismos el año pasado ganamos allí en Levante, teniendo incluso yo creo que mejor equipo que lo que tienen este año, así que bueno, sí, estamos seguros de que si usamos bien nuestras bazas y jugamos el partido que tenemos que jugar, seguro que le podemos meter mano al Levante. Sin querer desgranar el plan de partido, Aritz, ¿cómo se le hace daño a este Levante en su casa? ¿Qué tiene que hacer muy bien el equipo? Bueno, yo creo que centrarnos en nosotros, en ser nosotros mismos,
en tener confianza con el balón, intentar jugar y ser atrevidos. Y luego, pues contundentes atrás, agresivos y estando todos unidos cuando toque bloque bajo, cuando toque bloque alto, yendo todos a una. Pues en definitiva lo que hemos sido nosotros durante este último año. Así que si conseguimos hacerlo bien, seguro que conseguimos. También da la sensación, Aritz, de que tal vez el equipo en algún momento, lo que decías, ¿no? Con esa ilusión, con ese buen puntaje, ese gol frente al Racing de Ferrol nos situaba a terceros, a tiro del ascenso, el ascenso directo. Yo siempre me empeño mucho en el programa en dejar claro que los futbolistas sois personas y que igual que se ilusiona el aficionado, pues vosotros también os ilusionáis. Es que también para vosotros es una temporada histórica, muchos a nivel individual estáis cuajando registros y estadísticas que también pueden ser importantes para vuestras carreras. No sé, un poco un golpe de realidad, ¿no? Sí, a ver, obviamente nos ilusionamos todos, pero yo creo que lo que hay que mirar es el concepto de ilusionarse. O sea, una cosa es ilusionarse porque puedas estar arriba, y otra cosa es ilusionarse creyendo que eres el mejor y que nadie te va a ganar, y que ahora por perder dos o tres partidos ya de repente somos los peores y que no vamos a ganar ni un partido. Uh-huh. Que ilusionarse es en el sentido de que, joder, pues este equipo haciendo las cosas bien puede apuntar alto, pero no por un día o dos o tres no hacerlo, de repente somos los peores, porque seguimos estando en buena posición. Y la ilusión obviamente sigue ahí, porque creo que somos capaces otra vez de encadenar victorias y seguir enganchándonos ahí arriba. Uh-huh. En esta dinámica negativa y demás, Aritz, entró también ese partido de Copa. Tú que estabas sobre el terreno de juego, yo estaba en las cabinas. Cuéntame, ¿qué le pasó al equipo frente al Zamora? ¿Todavía estaba, como dices, un poco noqueado, groggy de lo que había pasado frente al Racing de Ferrol? ¿Fueron todos los cambios y la falta de ritmo de algunos? ¿Qué fue un poco lo que le pasó al Racing ese día? Qué va, no creo. O sea, al final, si tú viste el partido, al final estábamos nosotros todo el rato en su campo, todo el rato atacando. Ellos golpeaban un balón arriba y corría uno de ellos y ya parecía como que nos habían hecho una ocasión clarísima de gol y lo único que hacían era pisar nuestro campo. O sea, yo creo que de esos partidos juegas 100 y hubiésemos perdido 3 y nos tocó ese justo que perdemos. Empezamos perdiendo, nos cuesta meter, nos bloqueamos. Al final hacemos lo más difícil, que es remontar, que yo creo que no hicimos un mal partido. Y pues luego ya en el último minuto te meten ese golazo y te vas con cara de tonto en los penaltis. Pero bueno, yo creo que el equipo no estuvo mal del todo. O sea, era una situación que no estamos acostumbrados a tener todo el rato balón en su campo. Pero yo creo que el partido en general tampoco estuvo tan mal. A mí me parece, yo que estuve allí en directo viendo el partido, es que el equipo estuvo muy plano, o sea, sin ideas, probablemente porque ellos están muy encerrados y se dedicaban, pues eso, a intentar robar y correr, pero que al equipo durante 60-70 minutos, más allá de un par de robos altos en campo rival, le costó mucho generar. Y hombre, al final se logra empatar en el 93, que el Racing casi se va eliminado en el tiempo reglamentario. No sé, creo que faltó mucha fluidez de balón, pero entiendo que se juntan las dos cosas. Los pocos minutos en los que han convivido todos los que estabais en el terreno de juego, con que el rival, evidentemente, y más ya por delante en el marcador, se centraba en defender. Sí, o sea, yo creo sobre todo eso. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a ver un equipo metido en su área con los 11 y nosotros circulando de un lado a otro y teniendo el balón, pues obviamente intentando hacer ocasiones, que es verdad que no hicimos muchas ocasiones, pues precisamente porque no se nos dan muchas veces esas situaciones, pero o sea, yo creo que son partidos muy diferentes a los que jugamos en Liga, que en Liga es más fácil hacer ocasiones en el sentido de que los otros equipos están más abiertos, igual te puedes arriesgar más y te pueden salir ocasiones o perder muchos más balones. Pero en ese partido al final no hay tantas pérdidas porque son más pases fáciles en el sentido de intentar mover al equipo contrario, que es muy difícil cuando se te meten atrás. Entonces, pues sí, falta de fluidez, bueno, sí, porque no conseguimos hacer muchas ocasiones, pero al final es porque estábamos
casi como jugando como un partido de balonmano, dando, o sea, todo el rato sí, en su campo. Sí, sí. Yo lo dije durante la retransmisión esto, de hecho, que me recordaba un partido de balonmano con el Racing circulando de lado a lado y no siendo capaz de encontrar espacios para crear ocasiones. Sí, de hecho, creo que utilicé exactamente esa expresión, de que me recordaba ataques de balonmano. En cualquier caso, Aritz, lo que sí que parece es que seguís contando con el apoyo de la gente, ¿eh? Porque yo en Zamora vi cómo se aplaudían al final, en Alcorcón, que también estuve en Santo Domingo, que ahí el equipo hace un partido verdaderamente malo, también os mostraron ese apoyo, incluso el otro día también reconocieron el esfuerzo. Bueno, de momento contáis con toda la confianza de la afición. No sé si eso es también un poco lo que sentís ahora mismo. Sí, 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 claro que lo sentimos y lo agradecemos un montón porque como has dicho tú, cuando juegan al Corcón, cuando hacemos un partido malo, somos nosotros los primeros que lo sentimos y nos jode de verdad. Y en esos momentos ver al equipo a la afición que se ha ido hasta allí y que sigue animando, pues es verdad que en esos momentos ayuda muchísimo y nos apoya un montón. Así que bueno, muy agradecidos a eso y ojalá siga así y que les podamos devolver momentos mejores. Aritz, ya la última que despido, que sé que tienes que atender otros asuntos. ¿Entras de inicio el lunes o qué? Bueno, no lo sé, no nos han dicho nada todavía. Eso no sabemos nunca hasta el día del partido. Así que no sé, a ver. A ver qué determina el míster. En cualquier caso, a seguir trabajando bien y a intentar dar carpetazo a esta racha, ya si se puede, este mismo lunes, en esa complicada salida frente al Levante. Oye, esto de jugar el lunes y a las 9, ¿vosotros qué tal lo lleváis como futbolistas? ¿Bien? ¿Mal? Da igual, porque al final te tienes que ir de casa y tienes que estar un par de días fuera. ¿Cómo lo veis vosotros esto de los lunes? Bueno, pues no nos gusta, sobre todo pues porque para la gente es peor, no son malas horas para que vengan a ver los aficionados. Nosotros es verdad que al final, o sea, vives para eso, jugando el lunes o jugando sábado vas a ir al partido, luego el día siguiente vas a entrenar, o sea, tampoco cambia tanto lo que es el día, pero sí que es verdad que no nos gusta mucho, pues, para la gente que lo está viendo, porque son muy malas horas. Claro, que si se puede, mejor el clásico de domingo a las 5, ¿no? Pues sí, a esas horas mucho mejor. Pues Aritz, que mucha suerte de cara al lunes y que mucho ánimo para salir de esta mala racha. Como hemos comentado, el apoyo de la gente lo tenéis y yo creo que se va a mantener ahí a lo largo de toda la campaña. A ver si les damos una alegría a los racinguistas ya este próximo lunes. Gracias por atendernos, Aritz. Muy bien, muchísimas gracias. Un abrazo, chao. No es fácil, ¿eh? No es fácil afrontar una entrevista en la que el 80% o el 90% de la misma va enfocada al mal momento que vive el equipo y a cómo se puede solucionar esto y cómo se puede salir de esta mala racha, ¿no? Le agradecemos a Aritz, que es un tío que siempre contesta. Nosotros, la verdad, que ayer, cuando nos notificaban que íbamos a poder charlar con Aritz, la verdad que yo me alegraba mucho porque es uno de esos tíos que va a entrar. O sea, no va a tirar de topicazos para evitar las preguntas incómodas. Y esto facilita mucho que la gente entienda, bueno, cuál es el sentir ahora mismo de la plantilla, del equipo y de los propios futbolistas. Y es que es lo que le ha pasado, yo estoy convencido, al propio José Alberto. Es que somos humanos. Es que a veces, esto que decimos aquí de que esto no es el FIFA, también hay que aplicarlo a los sentimientos que pueden tener los jugadores, a los estados anímicos, empatizar con ellos en algún, porque ellos se han visto también siendo terceros en la Liga Hypermotion en segunda división, con lo que para ellos supone a nivel de sus carreras. A nadie se le escapa que un Racing tercero, sus jugadores están llamando la atención de toda España. Un Racing duodécimo, pues tampoco te pones a profundizar tanto en por qué el Racing está tan bien, ¿no? Pero si le ves ahí arriba, pues esto también es visibilidad para ellos, currículum, meritocracia y, ¿por qué no?, ilusión. Y yo creo que el equipo ha tenido un momento de despertar. Ha sido un duro despertar lo que ha tenido con respecto a lo que se vio aspirando y con la situación actual. Pero ese buen rédito en cuanto a puntos, tal vez superior a los merecimientos que ha tenido el Racing durante algún tramo del campeonato, hace que ahora, a pesar de enganchar
tres derrotas consecutivas en Liga, la peor racha en cuanto a derrotas de José Alberto como entrenador en fútbol profesional, bueno, pues le tengamos todavía tan alejado de los puestos de descenso. Pues sí, hemos mantenido ya más entrevistas con Aritz Aldasoro, más allá de las ruedas de prensa que ha dado, pero con nosotros aquí en Arco FM ha hablado más veces y se le notaba hoy un poquito... Más tristón, sí. Un poquito más tristón, ¿no? Bueno, pues lo que hablamos, ¿no? Que al final la situación del Racing pues es buena, pero que es verdad... No, que, no, y que, la que suya, la... y la suya. O sea, es que Aritz ya no es el Aritz con el que hemos charlado en otros momentos. O sea, es un futbolista que, como le he comentado en la entrevista, ha perdido ese rol de indiscutible. Sí, sí. Es así, es una realidad absolutamente objetiva que también afecta en lo anímico. Y ahora Aritz pues quiere volver a ser ese jugador indispensable. Se queda con que nunca ha dejado de tener minutos, nunca ha dejado de estar en la dinámica, pero es evidente que su papel ha cambiado. Este equipo eran Íñigo Vicente, Aritz Aldasoro, Rubén Alves, uno por línea. Y Aritz ya no está siempre. Hasta hace poco era absolutamente indiscutible. Yo me he sentado aquí a decir que a mi juicio era el ojito derecho del míster, el que iba a estar siempre. Pero la mala racha y las dudas y esa sanción que le hizo caerse y lo bien que respondió el equipo en cuanto a esos cambios tras su vuelta, bueno, pues le han hecho perder el puesto y bueno, pues ahora está en la pelea por recuperarlo. Los malos resultados le abren una oportunidad... Y está intentando volver a hacerse con ese rol. Sí, sí, es a lo que iba. Que la mala racha unida a que está teniendo menos participación de lo que había sido habitual desde la llegada de José Alberto, bueno, pues que evidentemente hace que los jugadores todas estas cosas las notan y las sienten. O sea, no es que los jugadores pierdan tres partidos y salgan y vayan a salir frente al Levante sin tenerlo en mente. Pues evidentemente se van a tratar de centrar en el partido del Levante y en lo que tienen que hacer, pero a lo largo de toda la semana va pesando un poquito la situación del equipo. No puede ser de otra manera. De hecho, es que creo que es positivo que así sea. Te quería decir, Chus, que veo, y esto sí que es cierto, veo un hilo muy, digamos, similar en las declaraciones de todos los jugadores del cuerpo técnico cuando analizan los partidos, el del Zamora, el del Valladolid, el del Racing de Ferrol, el del Alcorcón, todo el del Alcorcón sí que todo el mundo te reconoce dentro de ese vestuario y dentro del club que fue una traca, que estuvo muy mal ese partido. En el de Zamora no acaban de verlo tan claro por los condicionantes del encuentro y bueno, acabáis de escuchar a Aritz Aldasoro que es el pensamiento que tienen del encuentro, pero bueno, que a lo que voy es que hay un análisis y que esperemos que ese análisis lleve a que el equipo responda como es debido frente al Levante. Sí, pero a mi juicio del encuentro de Zamora se obvia una cuestión que es absolutamente fundamental, que es que hablamos de un equipo de dos categorías inferior. ¿Tú has escuchado las declaraciones de Fran Escriba? Lo sí, primero sí, que dice. Sí, esto podría analizarse futbolísticamente, pero es que no ha lugar. Yo creo que es un poco, y lo hablamos en ese postpartido, que es un poco lo que pedía ese encuentro. O sea, un análisis distinto porque hablamos de un equipo de dos categorías inferior. Quien haya jugado al fútbol y haya jugado contra cualquier equipo de dos categorías por debajo sabe de lo que estamos hablando, ¿eh? Sí, sí, pero no, si yo no voy a que esté de acuerdo con ellos. No voy a esto. A lo que voy es que el discurso siempre va siendo el mismo. Yo creo que el discurso es el mismo de todos los jugadores y del cuerpo técnico y de todos porque hay un análisis... Será más acertado o menos acertado, pero hay un análisis que hacen en función de tratar de cambiar la situación. Lo que pasa es que esperemos que se cambie ya, porque son tres partidos seguidos perdidos. También el Tenerife ahora mismo está con tres partidos perdidos. También el Eibar perdió tres partidos seguidos al principio de temporada y ahora va volando, ¿no? Esto en la segunda división pasa. Y esperemos que la mala racha del Racing se corte ya, evidentemente, en este próximo partido frente al Levante el lunes. Pues veremos si se corta y veremos si Aritz está en el equipo. ¿Tú crees que va a estar el lunes? Pues tengo dudas. Es una de las posiciones en las que tengo dudas. Creo que volverá Grenier al equipo y veremos quién la acompaña. Y no me atrevo a día de hoy a mojarme, la verdad. Veremos. Creo que tiene posibilidades de estar en el equipo, pero también se las veo a Íñigo Seizmaza y me extrañaría volver a ver lo de Morante acompañando a Grenier, no por el nivel de Morante, sino porque bueno, pues porque no acabo de funcionar del todo en los últimos encuentros que compartió medio campo con Grenier. Yo no sé.
qué es lo que va a hacer. Y tengo la sensación de que Aritz va a estar. A mí me gustó un poco más Íñigo que Aritz. Míster viendo las decisiones que tomó. También es verdad que en el pospartido del lunes analizábamos una cosa y es que Aritz tuvo momentos en el partido. Y cuando, fueron los momentos del equipo. Y cuando Aritz consiguió tirar del equipo para adelante, el equipo fue cuando mejor respondió. Yo creo que a medio plazo el problema o el hándicap que puede tener Aritz, como no se adapte, es que con cualidades diferentes es un futbolista similar a Grenier. En el sentido de la capacidad o no de guardar el sitio. O sea, creo que son más pivotes Morante e Íñigo y que Aritz más posicionales. Exacto, más posicionales Íñigo Morante. Y creo que Grenier con unas cualidades y Aritz con otras. Pues Aritz necesita. Yo sí que. Aritz le veo como el. Entendedme la metáfora, ¿vale? Como el típico perro hiperactivo que tienes en casa que cuando le sacas con la correa está intentando y que en cuanto le sueltas echa a correr y se hace cinco vueltas al parque y vuelve y ya una vez que tal dice pues yo le veo como este jugador. A Aritz si le pones en un punto fijo le desaprovechas, incluso juega frustrado, acelerado, no despliega todo lo que puede. Yo decía cuando le utilizaba Guillermo Fernández Romo ahí como apaños, ya decía, se está desaprovechando a este futbolista. Tiene una capacidad para abarcar campo y además que se lo pide su ADN que hace que veamos un 60, un 50% de lo que es Aritz. Por eso creo que tiene muy difícil Aritz convivir con Grenier. Y esto a su vez puede ser un problema para Aritz porque Grenier es un futbolista diferente. Entonces, veremos al final dónde acaba encontrando el equilibrio el míster. Yo veo complicado un doble pivote Grenier-Aritz, sinceramente. Lo veo complicado. Veo más cualquier otra combinación. Morante-Grenier, Íñigo-Aritz, Íñigo-Grenier. Tan complicado como un Íñigo-Morante, probablemente. Y ya veremos por dónde van los tiros en los próximos días, porque yo creo que eso, que ninguno es excesivamente posicional de los dos. Y hombre, estamos de acuerdo que el Racing muchas veces se parte ahí, ¿eh? El Racing ahí muchas veces es cuando se parte. Cuando superan ese doble pivote en la presión y no llegan a hacer las ayudas, es cuando nos generan superioridades en una banda, en la otra, cuando ya tenemos a los centrocampistas corriendo hacia atrás y los defensas ahí, como siempre suelo decir, boca arriba ante las oleadas del rival. Por ahí yo creo que está uno de los desequilibrios del equipo y por ahí una de las cosas a las que más vueltas le tiene que dar el cuerpo técnico. Pero veo difícil un Grenier Aritz, la verdad. Veremos. No, ¿tú cómo lo ves? A ver, yo creo que pueden convivir ellos dos, pero es cierto que ninguno de los dos es posicional. Yo ahí estoy completamente de acuerdo contigo. Lo que pasa es que aquí luego ya también pueden entrar otras variantes, ¿no? ¿Quiénes son los que les acompañan, ¿no? En el resto del once? Igual las carencias que te puedan dar en ese posicionamiento, digamos, o en la, no sé, en guardar el sitio uno de los dos, pues lo puedes equilibrar de alguna manera, no sé si con no permitiendo tanto llegar a los laterales, no lo sé. Yo creo que es complejo y que se puede llegar a hacer que los dos jueguen juntos, pero es verdad que a mí me... Yo creo que no. O sea, que se puede hacer, pero que no va a funcionar. Yo creo que se puede hacer, pero que no va a funcionar. Esa es la sensación que yo tengo. A ver, yo creo que tú a Grenier, si tú a Grenier le dices, oye, quédate aquí más fijo y de lo único que te tienes que encargar es de no perder la posición y de que la salida de balón sea fluida. O sea, yo creo que si juegan los dos, el que jugaría más fijo es Grenier. Puede ser. Aldasoro, es que Aldasoro tiene que correr. Es que Aldasoro tiene que ir a presionar Yo creo que lo tienen difícil, pero me puedo equivocar, ¿eh? Yo evidentemente me puedo equivocar. Pero yo la sensación que tengo es que los dos van a casar mal. Va a faltar algo ahí. Igual que si juntamos más a Íñigo con Morante. Sensación personal. Pero ojalá estén un error, les veamos juntos y les veamos bordarlo. Porque, ¿por qué no? Yo sigo pensando que el lunes podemos ver a Aritz en la media punta. Pese a que no te lo esté mostrando José Alberto, yo no lo descarto en absoluto. Yo dije en el postpartido que cuanto más partidos pierde el Racing, más cerca creo que estamos de volver a ver lo de Aritz en la media punta, o aunque no sea lo de Aritz en la media punta, pero tres de los cuatro mediocentros en el campo. No sé si va a ser en este partido, porque lo cierto es que sigue siendo complicado sentar a los de arriba. A pesar del mal momento que está viviendo el Racing, Íñigo Vicente es diferencial, el otro día vuelve a dar
cuatro o cinco pases en un partido que a mí no me gustó de Íñigo Vicente, pero vuelve a generar cuatro situaciones de gol. Bueno, yo creo que no estuvo bien la primera parte, pero estuvo bien. Sí, no, bueno, que no me gustó, quiero decir que no me pareció el Íñigo Vicente que conocemos, ¿no? Que no estuvo al nivel que sabemos que puede estar. Andrés Martín es un jugador diferencial dentro de la categoría y Peque sigue en un gran momento desde el inicio de la campaña. Entonces yo creo que todavía es complicado. No sé, sinceramente, no sé si va a entrar Lago Junior en este partido. Y si entra Lago Junior en este partido, creo que va a ser por Andrés, la verdad. A mí Andrés... Bueno, pero tal y como está Arana, yo no descarto que se plantee dejar a Andrés arriba y meter a Lago en la banda. No lo descarto, no lo descarto porque lo hemos visto puntualmente en el equipo. Sí, sí. Pocos sí. Minutos, pero lo hemos visto. Y bueno, de hecho hemos visto también a Andrés en la derecha y a Lago. Eso digo, a ver cómo va Arana, que eso puede marcarlo un poco, pero no descarto que esto también se pueda. Es que no se puede descartar nada porque el equipo está en un momento de dudas y el míster tiene mucho donde elegir. Exactamente lo que tenéis vosotros si os descargáis Bikeve. Ya sabéis, la app de comida a domicilio que reúne las mejores condiciones para asociados y clientes, con continuas promociones y descuentos. Si ponéis que viste en el código promocional, 4 euros de descuento. Pero es que los repartidores, los chicos de amarillo, os llevan códigos promocionales con cada pedido. Casi siempre toca premio. Y podéis también meter ese código promocional en el próximo pedido. Comida tradicional, mexicana, asiática, pokés, hamburguesas, pizzas, sándwiches, paellas. Más de 70 establecimientos trabajan ya con Bikeve y no vais a echar de menos ninguno de los típicos, clásicos de esta tierra. Y además, por si fuese poco, ya llegaban a más puntos que cualquier otra empresa de envío de comida a domicilio, con el matiz de que es una empresa cántabra que genera empleo en esta región, han ampliado más sus zonas de reparto. Astillero, Guarnizo, Herrera de Camargo, Revilla, Pontejos, solo en Bikeve. Bikeve con V y con K. Os descargáis la app y a disfrutar. No, no hay más. ¿Qué viste, Chus? Pues has visto a todos los puntos que llegan, ¿no? ¿Qué viste? Bikeve. Eso es. ¿No? Y has visto, ¿no? Está bien. Has visto todos los lugares a los que llegan ya los repartidores, las motos y los coches de Bikeve. Y cada vez más. Y cada vez más, claro. Es que al final esto, efecto bola de nieve, vas creciendo. No creo que se están planteando decir, bueno, pues ahora llegamos a Herrera de Camargo, después lo quitamos. No, claro, claro, no, claro. O sea, van a ir a más. No van a ir hacia atrás. De momento no creo que vayan a Taiwán, pero bueno. Claro, de momento. Paso a paso. Nosotros hablando de ir, vamos a ir a hacer una pausa y a la vuelta de la misma me cuenta Javi el entrenamiento, escuchamos a Sangali y me da Javi las claves ya para este próximo lunes, porque nos queda este y el de mañana. ¿O tienes pensado ir a ver al equipo entrenar el sábado y el domingo para contarnos cosas? Bueno, nos queda en este el programa del lunes. Nos queda este y el de mañana. Pero claro, el del lunes va a ser previa en las olas, va a ser un programa de previa. Sí, va a ser un programa de previa y a ver cómo lo articulamos, porque la rueda de prensa de José Alberto va a ser mañana, independientemente de cuándo sea el encuentro. Pues lo articularemos. No sé cómo, pero como siempre. Bueno, mañana traeremos a los oyentes la rueda de prensa, pero va a haber cosas de la previa que no van a ser mañana, van a ser el lunes. Pues tendremos que buscar esto va a obligar a los oyentes, para enterarse de todo lo que se tienen que enterar de cara al partido frente a Levante, a escuchar los dos programas, el de mañana y el del lunes. Claro. Es lo que hay. Consejitos y regresamos, que hay que repasar el entrenamiento de los nuestros y las noticias que ha generado el Racing en el día. Por cierto, ya tenemos árbitros para el encuentro y tenemos horario para el partido frente al Oviedo. Nos hemos abonado a esto de las 4 y cuarto, pero en este caso domingo 10 de diciembre, 4 y cuarto, Campos de Sport del Sardinero. Consejitos y regresamos a Tiro al Arco, venga. Arco FM, 87.7. ¿Protector solar, after sun, exfoliante? ¿Preparas tu piel para los rayos del sol, pero no tu tejado? Este verano ahorra en tu factura instalando placas solares de Ingway Solar. Además, podrás hacerlo mientras estás de vacaciones, con solo dejarles tu llave. Ingway Solar, una empresa de Ramales, Cantabria. InguaySolar.com. Ingway Solar, the power of sun. Tienes una lesión y no acabas de recuperarte. Quieres perder peso, pero no sabes ni por dónde empezar. En Physio Fitness Santander 613 cuentan con profesionales titulados y la última tecnología para la prevención y tratamiento de lesiones. Rehabilitaciones, pilates, planes de entrenamiento, dietas personalizadas. Pide cita en el 682-441-646 o ve a conocer sus amplias instalaciones en la avenida Pedro San Martín 12, frente a los juzgados de Las Salesas. También puedes informarte en www.santander600.
fisio213.com, Facebook, Twitter e Instagram. ¿Quieres resultados? Con Fisio Fitness Santander 613 los lograrás. Hermanos Gómez, servicio técnico oficial de las marcas Domusa, Inmergas, Fontecal e Intergas. Ponemos a su disposición una atención impecable en la reparación y mantenimiento de nuestras marcas. Pregunte por nuestros mantenimientos con extensión de garantía de 5 a 10 años. Somos especialistas en gas, gasóleo, biomasa y aerotermia. Llámenos y le asesoraremos. Hermanos Gómez, 942 25 17 45 o Polígono Industrial de Trascueto, nave 10, Revilla de Cámara. La tradición del barrio pesquero tiene un referente desde hace más de 50 años en Los Peñucas. Porque en el barrio pesquero... El restaurante Los Peñucas mantiene vivo el sabor de la cocina marinera, con un trato personal, amable y familiar, y con pescados y mariscos para chuparse los dedos. Los Peñucas, desde 1960, el sabor y la tradición del barrio pesquero. En 1988 aparece el teletexto por primera vez en las televisiones de España. Se inauguran los campos de Sport del Sardinero. Perico Delgado gana el Tour de Francia. Y nace en Santander, Pizzería Britannia. 35 años después, Pizzería Britannia mantiene su sabor inimitable. Y hoy lo disfrutan hijos, padres y abuelos. Pizzería Britannia, el sabor que perdura. Entra la forma, no la excusa. Haz deporte. Instituto Municipal de Deportes de Santander. La mayor instalación de fútbol indoor del norte de España llega a Cantabria de la mano de los futbolistas Sergio Canales, Álvaro González y Dani Raba. Footbox, dos campos de hierba artificial, pista de pádel, la disciplina que mezcla pádel y fútbol, gimnasio. Todo ello en el polígono de Raus. Footbox, eventos, entrenamientos, readaptación, tecnificación, alquileres para empresas y particulares, cumpleaños. Y para jugadores en formación, su escuela de desarrollo de talento dirigida por Pedro Munitis. Infórmate en futboxsantander.com y en su Instagram, futbox-santander. ¿Quieres entrenar como un profesional? Footbox. Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan, tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es. Casa Ajero, un lugar acogedor en la calle Daoy Cibelar de 18. Disfruta de la buena mesa en Casa Ajero, gran variedad de tortillas y pinchos. Y al mediodía, menú del día, con una amplia oferta de platos. Calidad, servicio, trato amable, descubra la diferencia. Casa Ajero, vinos y tapas en la calle Daoy Cibelar de 18, Santander. Bodegas Mazón, calidad y tradición. En Bodegas Mazón, preparamos tu celebración. Bodegas Mazón, los jueves jazz en vivo. En Bodegas Mazón, manteniendo el sabor de Puerto Chico. Bodegas Mazón, Hernán Cortés 57. Llevo tiempo pensando en poner TPV y PDAs en el restaurante de la familia, pero no conozco empresas especializadas. Ah, pues Decide. ¿Pero no te acabo de decir que no sé con quién hacerlo? No, no, que llames a Decide Informática. Decide Informática. Especialistas en la informatización de negocios de hostelería, comercios, peluquerías. En Decide Informática se encargan de todo. Hacen un estudio de tu firma y te dan la solución que necesitas. TPVs, PDAs, Cashware, los cajones que le dan automáticamente el cambio al cliente. Y con un inmejorable servicio postventa en toda la región. Infórmate sin compromiso en el 942 31 41 23 o visita decideinformatica.com. Decide Informática, la mejor decisión para tu negocio. Arco FM 87.7. It's time to let it all hang out.
that's what I'm talking about. Turn it on, turn it up, turn it out. Ooh, I think I'm feeling it now. Slick talker, moonwalker, son of a gun. Find me in between a hand clap and a drum. Brand new me, brand new day. And the whole world spinning my way. Play it again. Seguimos en Tiro al Arco. A ver, hemos cambiado de dial. Sí, hemos cambiado de dial. Ahora estamos en el 8. Esto es verdad, ¿eh? Hemos cambiado de dial, ¿eh? Es verdad. Claro, pues claro que es verdad. Que, bueno, para esto me interrumpes, para decir que es verdad que lo que estoy diciendo... Es que lo que vas a decir quiero ser partícipe. Arco FM, 87.7. ¿Ves? Ahí está. Hemos cambiado de dial. Vamos a estar en el 103.2, que ya casi, está prohibido decirlo, ¿eh? Vamos a estar en el anterior, sí, el yo, que fuese, no lo digo ya. El que fuese, a mí se me olvidó. En el otro, vamos a estar hasta enero. El 1 de enero, o sea, con la última campanada, se va a apagar el antiguo. Fuese el que fuese, ya ni lo recuerdo. Aunque hay por ahí algún cartel y alguna cosa que lo vea. ¡Ah! Este era. Pero 87.7, quedaros con eso. 87.7.7.7. 87.7.7.7. Muchos 7. 87.7. Más es como una cuenta atrás, pero que se repite. 8.7.7. ¿No? Más trucos. ¿Se te ocurre alguno más? Una rima fácil, pero que no la vamos a decir. No, pero es que no me parece tan complicado. O sea, no creo que haya que crear una regla memotécnica para acordarse de esto. O sea, 87.7, ya está. Tú sí que eres, memotécnico. El caso es que... Técnico memo, ¿no? Claro. El caso es que aprovecho esta oportunidad que me brinda este espacio para recordaros a todos que además, si nos queréis ver, de momento la radio no se puede ver, pero en YouTube sí. Y hoy veníamos a dar un poco la chapa con el YouTube, la trisca, ¿no? La trisca con el YouTube. El YouTube no solo es darle al play, amigos. Hay que suscribirse, hay que ser suscriptor de esta casa. Damos muchos premios de un valor, iba a decir, incalculable a nivel emocional, suelen tener un valor económico, pero es que además os agradeceríamos muchísimo, de verdad que os agradeceríamos muchísimo que nos dejaseis algún comentario, que le dieseis a me gusta y sobre todo y ante todo, que nos han dicho en YouTube, oye, ¿qué pasa aquí? Que tenéis no sé cuántos suscriptores, que para ser un medio regional movéis mucha gente, pero que nadie tiene activada la campanita, que es un porcentaje mínimo. La campanita esta que sale ahí es para que cuando hacemos un vídeo, un programa o un short o algo de esto, se os llegue la notificación y digáis, coño, mira, si han entrevistado, pues como ayer, al presidente de la Cantabria, que ha hablado de los Rubiales, que ha hablado de lo de no sé qué, que ha hablado de no sé cuál, y os llega, ¿y qué queréis? Pues pincháis la notificación y directamente a YouTube. ¿Qué no queréis? Eliminar. Ya está. Si os, pero llega hecho... os llegan notificaciones de 200.000 cosas todos los días. Por favor. Más os da. Te llaman al teléfono, te dan a la trisca y dicen, hola, buenas, mire, hablo con no sé quién, te venía de llamada para ofrecerte. Nosotros nos vamos a llamar y os vamos a molestar. Pero ve, la campanita. La campanita, un poquito de campanita, ¿eh? No, y el me gusta, el me gusta. A mí el dedito para arriba. Me gusta la campanita. Y a Javi le gusta el sí. Me gusta. Pues haciendo felices a los dos. Nano está empeñado en que dejéis comentarios. Si tampoco pedimos tanto. Si es que además, luego mira, luego cuando... Tristes de pedir, que decía aquel, pero más tristes de robar. Cuando bajamos luego a tomar el café después del programa, la gente lo detecta. La gente que se viene por aquí ve si ha habido me gustas o no ha habido me gustas ese día. Porque nos lo ve en la cara. Es que se nos ve en la cara. Sí, sí. A mí la gente me destroza el día cuando no le... Bueno, a ver. No le da me gusta. Mírate un poquito, que esto ya llegará a este nivel. A este nivel de retranca tampoco es lo suyo, hombre. Lo estoy pasando mal. Dadle me gusta, dadle a la campanita, que no cuesta tanto, no cuesta nada. Dicho y a vosotros esto, nos hacéis un favor. Dicho esto, tremendo. No sé si tanto como mal, pero no lo está pasando bien el equipo. Cuéntanos. ¿Qué hemos visto hoy en la sesión de entrenamiento? Recordamos ese titular con el que habría tres canteranos que se han incorporado hoy a la nómina, al menos del día de jueves trabajo, pero ya veremos con qué recorrido, porque claro, es que están los 23 disponibles. Que esto es lo llamativo, que había tres chavales con 23 disponibles, o sea, 26 futbolistas, ¿no? Aunque Arana ya sabemos que está un poquito entre algodones. Sí, pero bueno, ha entrenado con normalidad, ¿eh? Se han retirado, como decía, del entrenamiento antes de tiempo, tanto Diego Campo como Peque como Arana, y los tres jugadores que se han ejercitado desde el primer momento con el primer equipo han sido Diego Campo, Álvaro Santamaría y Neco Celorio. Son los tres futbolistas que han entrenado. Diego Campo lo ha hecho como medio centro, Álvaro Santamaría como delantero y Neco Celorio lo ha hecho en la posición de banda izquierda. Es donde se ha ejercitado en el día de hoy. Además, ¿ah, sí, eh? Sí. Además ha anotado un buen gol cruzando una diagonal desde la banda hacia el área. Ha entrenado bastante bien. A mí me ha gustado. Toma decisión rápida. El gol que mete...
uno de los tantos que mete el otro día contra el Vetusta es un gol complicadísimo. La conducción que hace desde campo propio, cómo va sorteando rivales y luego llega a la frontal y hace un golpeo. Y más complicado es teniendo en cuenta el estado de Santiago Gutiérrez. Todavía tiene más mérito, sí señor. Pero cuidado, que llegar ahí a la frontal y tener esa clarividencia para decir, pues por ahí te lo voy a meter, chico. Mm. Con el balón en conducción y tal, la verdad que tiene un golpeo privilegiado. Además, más allá de esto, en el entrenamiento de hoy se le han detectado cosas, sobre todo yo creo en cuanto a la toma de decisión, recibir, jugar rápido, moverse continuamente, ha estado bastante bien. A mí me ha gustado el entrenamiento y veremos a ver si le va dando el cuerpo técnico más oportunidades. Es justo que Neco esté entrenando con el primer equipo. Creo que está ahora mismo llamando a la puerta, pero a garrotazos. Con lo cual es lo mínimo tenerle entrenando con el primer equipo. Y eso que ahora mismo técnicamente espacio no hay ni para los entrenamientos. Cuéntanos, ¿qué es lo que han hecho? Bueno, pues hoy el entrenamiento ha durado en torno a hora y media aproximadamente. Cuando hemos llegado allí ya se estaban ejercitando. A eso de las 11 aproximadamente es cuando ha empezado el entrenamiento, como estaba previsto. Y primero han comenzado el entrenamiento con una serie de ejercicios, como es habitual en los campos de Sport del Sardinero, de trabajo, de salida de balón, de presión, de cosas que quiere preparar el míster de cara al lunes, aspectos que hay que mejorar de los últimos encuentros, especialmente incidiendo mucho esta semana en la presión. Yo creo que es el principal arma que encuentra José Alberto para las dos cosas, para ser eficaz en ataque, para pillar al equipo contrario desprevenido y para cortar ahí, ¿no?, los ataques del rival, que seguramente es el Racing cuando más sufre es cuando le superan esa primera presión. También ha trabajado el equipo el bloque bajo, defender en bloque bajo cuando el rival tenga algo más de balón ya en campo propio del Racing, en campo contrario para el rival. También ha trabajado ese bloque bajo y un poquito en esta línea el entrenamiento entero. Partidos, mucho entrenamiento a campo completo, tratando de trabajar temas tácticos y bueno, ya al final ha metido dos porterías, que aquí es cuando ya se ha retirado los tres jugadores que te mencionaba anteriormente. Ya ha metido dos porterías, una en cada área. Recuérdamelos otra vez, por si alguien se conecta ahora. Han sido Peque, han sido Arana y ha sido Diego Campo, los tres futbolistas que se han retirado. Y además, atención lo de Diego, ¿verdad? Lo otro sí, se entiende más, pero sí, bueno. Lo de Arana es normal, porque viene con molestias. Peque, mira, lo decía ayer Carlos en la tertulia y lo detectamos también durante el encuentro, que acabó muy cansado el otro día. Es verdad que han tenido dos jornadas de descanso, pero bueno, es normal que se le controlen las cargas. Y nos llamaba un poquito la atención más, sí, lo de Diego Campo, que venía Que digo yo que Arana, si escucha esto, que igual es su forma de jugar y yo lo entiendo. Lo de pegarse todo el día con todo el mundo. Claro, que igual se las lleva menos fuertes y si provoca un poco menos. Y se entra menos en grescas con los defensas. Porque claro, o sea, yo te puedo tomar la matrícula por el peligro que tienes y te puedo tomar la matrícula por el peligro que tienes y porque me estás dando una turra tremenda. Y yo creo que con Arana pasa un poco las dos cosas, ¿no? Entonces, bueno, igual puede darle una vuelta para que no le casquen tanto, porque es que la verdad que se la llevó hasta en Copa. O sea, hasta en Copa salió con alguna que otra molestia. Sí, se está llevando golpes el bueno de Juan Carlos Arana. Y destacar posiciones. Por ejemplo, Lago Junior, casi siempre en banda derecha, igual que en el entrenamiento de hoy. Insisto, me ha gustado mucho el entrenamiento de Lago Junior hoy, también ayer. Ha hecho alguna carrera de 60 metros en conducción a buen ritmo, le hemos notado bien, confiado de cara a puerta, de cara a gol, ha vuelto a estar bien. Es complicado, te interrumpo un segundo, sí. Que Lago pueda pasar de no participar nada, excepto de partido de Copa, a jugar de inicio y hacer un buen papel. Igual lo suyo es que pueda tener media hora y puede que si está al nivel, poder darle el paso el siguiente partido, ¿no? Es que igual no es tan adecuado, ¿no? En el sentido, no de que no le ponga, sino de que igual le vas a exponer y le vas a exigir. Y no sé si ahora mismo Lago va a estar a nivel de partido para exigir. Pero si en entrenamientos da tan buenas sensaciones, desde luego tendrá que tener su media horita. Yo insisto, en camino me extrañaría verle titular, ¿eh? Ya, pero el lunes lo veremos, pero no me extrañaría. Creo que José Alberto se tiene que guardar alguna bala en el banquillo. O sea, esto, si los jugadores del banquillo no te están pudiendo dar en los finales de encuentro el nivel que quieres, pues tendrás que dejar a alguno de los titulares en el banquillo, pero no puede ser que el equipo se acabe cayendo en los finales de encuentro, como viene pasando, porque pasó
frente al Zamora, contra el Alcorcón el Racing no consiguió dar una respuesta del todo adecuada, mejoró un poco, pero no dio la respuesta necesaria. El otro día también, en el último minuto te remontan y poquito antes te empatan el partido. Bueno, a mí no me extrañaría tanto, la verdad. Y bueno, hemos visto a Mantilla permanentemente como lateral derecho, aunque a última hora ya se ha ejercitado un poquito como central Mantilla, pero no parece que vaya a ser central frente al Levante. Y cuando Mantilla ha pasado a central, que habrán sido 10 minutos, 15 al final, ahí Íñigo Vicente ha pasado a actuar también como media punta. Pero bueno, ya también es verdad que ya no estaba Peque y no parece que esté en los planes del míster. Y luego el entrenamiento, que ha finalizado con... bueno, se han separado los jugadores, los defensas y luego los mediocentros y los delanteros. Los defensas han quedado haciendo este ejercicio sin demasiado componente táctico, simplemente despejar, van lanzando balones y despejan, no tiene mucho más. Y los delanteros sí que han estado trabajando un poquito la finalización. Ha querido incidir José Alberto hoy, o el cuerpo técnico en general, que en estos ejercicios más específicos pues también tiene mucho peso, los Pablo Álvarez, los Enrique Soriano, sí, no me acaba de salir. También tienen mucho peso en estos ejercicios, y en lo que han querido incidir bastante es, por ejemplo, en esa jugada de Aritz Aldasoro el otro día, que remata llegando desde atrás, desde la frontal del área de primeras, que se le va arriba. Pues ese es el tipo de golpeo que hoy han estado trabajando. Y también recibiendo con el central pegado a la espalda, ¿no? Recibir dentro del área con el rival. Tú recibes de espaldas a la portería donde tienes que finalizar, tienes un rival pegado y ahí pues bueno, pues un control para deshacerse del rival y golpear. Lo que hizo Arana el otro día. Lo que hizo Arana, sí, sin el taconazo. Hoy lo han estado entrando sin el taconazo, pero sí, en esa línea. Así que nada, eso es lo que ha trabajado el equipo en el día de hoy. Ha estado bien el entrenamiento, la verdad. Hemos visto a José Alberto, como es habitual, muy intenso en los entrenamientos, y ha estado bien la sesión de hoy, hay que decirlo. Está el equipo trabajando bien, ¿no? Sí, en líneas generales sí, pero también en esta racha de malos partidos no hemos podido, y parece que es lo que queríamos, ¿no? Pero que no hemos tenido que venir aquí a contar que el equipo no estaba entrenando bien, porque la verdad es que no en absoluto daba esa sensación en ningún momento. Bueno, ¿algo más que merezca la pena reseñar? ¿En qué posición está entrenando Dani? Dani Fernández, de lateral derecho, tanto ayer como hoy, y bueno, los planes del míster son una de dos: o que se vaya al lateral derecho para jugar frente al Levante, o que esté en el banquillo y sea Álvaro Mantilla quien juegue ahí. Pero esto de Dani de lateral izquierdo no da la sensación de que lo vaya a plantear. Yo entiendo que el míster en sala de prensa nos cuente lo que nos quiera contar y lo que nos tenga que contar, pero todos hemos visto, a mi juicio, que eso no ha funcionado en absoluto. Yo ver recibir a Dani cada balón de espaldas para poder perfilarse... Era doloroso, verdaderamente doloroso. Sí, ya lo dijimos, que poca culpa tiene Dani, pero Dani, que se estaba dando esa situación permanentemente. ¿Y en la derecha, entonces? No, si Dani está en la derecha, perdón, ¿en la izquierda? No, en la izquierda Mario y Saúl. Sí, son los dos jugadores que han entrenado en esa posición, que es que son los dos laterales izquierdos del Racing. O sea, que no podemos hablar de que esté Mantilla entrenando en esa posición. No. Está Mantilla entrando en la derecha, igual que Dani, y en la izquierda Saúl y Mario, tanto ayer como hoy, con total normalidad, cada uno en su posición, sin inventos. Bueno, pues hay muchas incógnitas entonces para este fin de semana, porque más allá está lo de Germán, que ponías ayer sobre la mesa. Está lo de Mantilla o Dani. Está lo de Mario o Saúl, o incluso un invento. Está lo del doble pivote, que si uno o otro, la combinación de varios aspectos. Luego está de si Arana llega para entrar de inicio, que siendo el lunes yo creo que sí. Lo del agua en banda, lo de... Son unas cuantas incógnitas. Sí, yo creo que las grandes incógnitas a día de hoy jueves, pasan por los laterales. La verdad es que aquí tenemos dudas todavía, porque yo creo que, sinceramente, creo que Mario está haciendo mejor semana de entrenamientos que Saúl. Pero no sé si va a jugar Mario el fin de semana. En la derecha, pues dependiendo lo que busque, podrá poner a Dani o a Mantilla, que los dos están dando un rendimiento óptimo durante toda la campaña. Y a partir de ahí, en el medio campo, incluso la posible entrada de Lago Junior en el 11. Así que hay dudas, sí. Uh-huh. Pues bueno, no son pocas. Trataremos de despejarlas, ¿no? Llevamos un buen... empezamos un poquito mal la temporada, pero últimamente estamos en buen tono, con los 11. Estamos cerquita de... Si no acertamos 11, acertamos 10, casi todos los días estamos bien ahí. Bien, bien. Estamos bien. Me alegra que
que estés satisfecho, y eso es importante. Bueno, pero sabes que cuando fallo lo digo, también cuando acierto. No me voy a callar cuando acierto, si hablo cuando fallo. He de decir que no eres muy de regocijarte en el acierto, las cosas como son, pero tampoco eres muy de reconocer el fallo. Se te dan un poco las dos cosas. Bueno, depende. Eres un tío equilibrado. Depende con qué. Estamos hablando de los 11 y el programa, con respecto a eso. ¿Ha hablado Marco Sangalli, que a este no le metes en ninguna de las quinielas? No, yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que seguirá teniendo oportunidades desde el banquillo. De hecho, por cierto, estaba mirando, a día de hoy, Lago Junior sigue teniendo un valor de mercado de 900.000 euros, según Transfermarkt. 900.000 euros, Jugador que ha llegado a tener un valor de mercado de 4 millones de euros. Bueno, será de los jugadores que más de toda la plantilla, claro. Sí, claro, por eso te lo digo. No sé quién puede estar a ese nivel, quizá Íñigo Vicente, quizá Grenier, no lo sé. Vete poniendo alguna declaración de Marco y te lo digo. Venga, vamos a escuchar la primera valoración de Marco Sangalli. Le preguntábamos por cómo está en estos momentos el vestuario después de esta mala racha que está viviendo el Racing. Bueno, a ver, es verdad que se creó una expectativa muy alta, ¿no? Después de conseguir tres victorias consecutivas y, bueno, han llegado tres derrotas consecutivas. Lógicamente no es lo que queríamos, pero bueno, yo creo que el equipo tiene confianza en el trabajo del día a día. Yo creo que vamos con la confianza de poder sacar los tres puntos en Levante. Bueno, pues cortita y al pie, ¿no? La verdad que Aritz en la entrevista estaba un poquito tristillo y no sé si es por la dinámica o porque ha salido un día de estos tristes con lluvia y tal, y a Marco también se le nota un poquillo apagadete, ¿eh? Sí, un poco sí. No he podido estar en la rueda de prensa, no te puedo hablar en el... No había un feedback, ¿no? No, eso es. No ha habido un feedback como tal porque ha salido... Te tienes que basar en el lenguaje verbal, ¿no? Eso es, en lo que estamos escuchando. En lo mismo que se van a basar los oyentes para valorar las declaraciones de Marco Sangalli, porque tenían gimnasio después del entrenamiento y han salido bastante más tarde de lo que yo me podía quedar, teniendo en cuenta que el entrenamiento era en el Sardinero y tenía que llegar hasta aquí, hasta las instalaciones de Arco FM. Le preguntábamos por el problema defensivo que está viviendo el Racing. Esto es algo que cualquiera lo hubiese dicho con total normalidad, pero que a Javi le ha hecho gracia contarnos, ¿no? Porque ha hecho mucho énfasis en hasta aquí, hasta las... En fin, seguimos. Están las instalaciones, sí, de Arco FM. Marco Sangalli, que hablaba del problema defensivo que está teniendo el Racing y también hacía un balance general de cómo está yendo la temporada hasta ahora. Bueno, el juego yo creo que es un conjunto, ¿no? Yo creo que no hay que... Bueno, a mí por lo menos me cuesta mucho disociar, ¿no? Entre el ataque y la defensa, y en este caso es verdad que estamos recibiendo goles en los últimos partidos, pero bueno, creo que también generamos, ¿no? El otro día... si bien es cierto que tuvimos una ahí de peque, ¿no? Para poder minuto 82, para poder ponernos por delante y otra vez. Y yo creo que cerrar el partido de esa manera, el otro día no conseguimos, quizás concedimos bastante, que estamos concediendo bastante, y eso es un debe del equipo, lógicamente, ¿no? Pero ya te digo, creo que el equipo lleva trabajando en la misma línea durante mucho tiempo con el míster. Tenemos plena confianza en la manera que tenemos de trabajar. Yo creo que la gente se siente identificada con ella y vamos a seguir. A ver, llevamos, creo que son 15 jornadas, 21 puntos, ¿no? Hasta la jornada pasada creo que llevamos el 50% de los puntos en juego, ¿no? Que si haces una proyección histórica, pues puede estar cerca de lo que un equipo necesita para meterse en playoff, ¿no? Que no es lo que nosotros pensamos desde un inicio, porque creo que después de haber conseguido la salvación en el tramo final de la temporada pasada, creo que el equipo tiene una buena dinámica, y yo creo que el objetivo del Racing en este caso y la plantilla tiene que ser estabilizarse un poco, ¿no? En la segunda división, y para eso yo creo que lo más importante es intentar alcanzar los 50 puntos cuanto antes, y luego a partir de ahí pues poder evolucionar. Pero bueno, yo creo que la plantilla está mentalizada, ¿no? En ese objetivo, ¿no? De poder sufrir lo menos posible esta temporada y a partir de ahí pues poder crecer. Bueno, pues esto es lo que nos comentaba Marco. Le hemos preguntado también por la afición, cómo está apoyando al equipo, y por el partido frente al Levante. ¿Qué podemos esperar de ese encuentro? Sí, a ver, yo particularmente desde que he llegado de aquí, el año pasado llegué en un momento difícil donde el equipo estaba, bueno, prácticamente en puestos de descenso, y la comunión que ha habido siempre entre equipo y afición ha sido espectacular, ¿no? Lo hemos vivido estos últimos partidos precisamente, que se han enfrentado en este caso pues equipos más de la zona norte de España. Yo creo que el ambiente en el Sardinero ha sido espectacular. La gente aprieta un montón, el ambiente que se vive, todo el mundo que viene aquí te lo dice, ¿no? Es un ambiente único ahora mismo en la categoría, y nada, yo entiendo que después de tres derrotas, pues bueno, quizás, como ha comentado antes tu compañero, pues quizás te puedas desinflar un poco, pero bueno, también animo a que al final esta es una carrera de fondo. Creo que en este club lo han vivido bien porque han estado durante años en un poco en el ostracismo ese, y bueno, creo que ahora es momento también de seguir apoyando, intentar disfrutar y sobre todo disfrutar del camino
camino, que es lo bonito. Sí, como bien dices, ¿no? Cuando pierdes un partido, lo primero que quieres como futbolista es tener otro partido cuanto antes, y en este caso, bueno, pues nos ha tocado una semana muy larga, ¿no? De sábado a lunes. También es cierto que bueno, nos da tiempo a poder trabajar, a que la gente, bueno, esté enchufada, y bueno, va a ser un partido complicado. Ellos tienen un buen equipo, segundo año que ya están en la categoría, y bueno, a ver, lógicamente es un partido complicado ante un buen equipo, pero bueno, creo que el equipo está concienciado de dar un buen nivel. Creo que tres derrotas son suficientes para darse cuenta de que hay que dar un poco más de nivel en la categoría para poder competir los partidos, y bueno, yo creo que mentalizados. Bueno, pues las palabras de Sangali. ¿Tienes alguna más o estas son las declaraciones que tenemos por hoy? No, nos quedan todavía un par de declaraciones de Sangali. Aprovecho para preguntarte, dime, ¿quién crees que es el jugador del Racing con mayor valor de mercado? El jugador del Racing con mayor valor de mercado, Germán, no. Te vas a sorprender. Ha sido el último que ha estado en el top, Germán. Ya. Pues es que Germán es el jugador del Racing con menor valor de mercado. Sí, ahí entonces ya influye mucho la edad, claro. Influye mucho la edad, Peque. 200.000 euros tiene valor de mercado Germán. Peque. Menos valor de mercado que Mario. El que más es Peque. Y menos valor de mercado que y el mismo valor de mercado que Juan. El que más es Peque. No. ¿Quién? No. El que más es Íñigo Vicente. ¿Íñigo Vicente? Con 1.800.000. ¿Y después? Andrés. Con 1.000.000. ¿Y después? Arana. Lago con 900. Empatado con Aritz con 900. ¿Y después? Pues no sé, voy a dejar de decir nombres porque no he dado una. Ninguno. No estás pensándolo mucho. ¿Y después? No lo sé. ¿Quién puede estar por detrás de Andrés, Íñigo? Geray no. No, lo digo por juventud. Que por no juventud. Va con trampa, que no estoy intentando pillarte, que a mí me ha sorprendido mucho lo de Germán. Pues no lo sé. Grenier con 800.000. ¿Y después? Dani. Joaquín con 800.000. ¿Y después? Dani. Íñigo con 800.000. ¿Y después? Dani. Parera con 700.000. ¿Y después? Dani. Rubén con 700.000. ¿Y después? Dani. Ay, efectivamente. ¿Ves? Con 600.000. Medio millón, Marco Sangali, igual que Paul Moreno y Jorge Pombo. Arana, medio millón. Los mismos que Caen y los mismos que Peque. 400 para Saúl. 400.000 también para Mantilla. Morante, 300.000. Los mismos que Geray. Y cierran la tabla en cuanto a valor de mercado los 300.000 de Mario, los 200.000 de Germán y los 200.000 de Juan. Que a mí lo de Germán, a pesar de la edad, me sorprende mucho, pero claro. Hablamos de valor de mercado. Como hablamos de valor de mercado. No será Germán Fernández. Sánchez. Quien, por cierto, le mandamos un abrazo en su recuperación. Sí, por supuesto. No. Más que bueno, la perspectiva de que pueda ser fichado por alguien, ¿no? Pero bueno, Íñigo Vicente, el jugador con mayor valor de mercado a 800.000 del siguiente, que es Andrés. Ah, no es baladí, Y ahí encontramos en quinto lugar a Clément Grenier. Teniendo en cuenta que lo del valor de mercado y este tipo de cosas hay que ponerlo siempre un poquito en... Bueno, efectivamente, y todo según Transfermarkt, que igual hay otras páginas de referencia que dan otros valores, sí. ¿Cuánto tenía Sangali, has dicho? 500.000, ¿no? Sí. Pues Sangali y su valor de mercado de 500.000 euros... Hablado sobre esto, que ¿no? Que no respondían por el rol que está teniendo en el equipo, de entrar siempre desde el banquillo y no ser titular, pero participar en casi todos los encuentros, y también esa posición de lateral que ha tenido que ocupar en alguna que otra situación. Sí, a ver, al final lo que todo jugador quiere es salir de inicio, ¿no? Lógicamente, ¿no? Porque bueno, al final durante la semana entrenamos para eso, ¿no? Para cuando el míster pone la pizarra antes del partido, pues verse entre los 11 que hay, ¿no? Pero bueno, creo que cuanto uno que lleva tiempo en el fútbol, cuanto antes se conciencia de que esto es un deporte colectivo, ¿no? De que al final los pequeños individuos que conformamos esto hacen que el colectivo funcione, es mucho más sencillo para uno, ¿no? Entonces, cuando uno piensa en el bien individual, creo que es en pro del bien colectivo, y en este caso, pues bueno, en este caso me toca este rol, intentar ayudar desde esa posición al equipo lo máximo posible, y en el momento que me toque pues salir de inicio, pues estar lo más preparado posible, ¿no? Además, yo creo que el trabajo durante la semana por mi parte siempre es bueno, y creo que tiene que ser de esa manera, ¿no? Por mi parte y por cualquier otro jugador que conforme la plantilla, ¿no? Porque cuanto mejor entrene durante la semana, creo que más preparado va a estar para poder jugar el fin de semana, y puede darse el caso de que entrenando muy bien tampoco toque llegar a jugar. Ahora sí, seguro que si no entreno bien, seguro que no me toca tampoco. No, bueno, a ver, al final creo que dentro del sistema de juego que tenemos, bueno, al final depende de lo que quiera el míster para cada partido, pues bueno, pues hay posiciones que pueden
pueden asemejarse un poco, ¿no? Y al final en pretemporada creo que estuvimos probando con la baja de Dani pues un tiempo en el lateral derecho, en defensa de 5, entonces pues bueno, al final entre un 5-4-1 o un 4-4-2 si montas el lateral arriba y metes el extremo dentro, creo que la posición del carrilero puede ser un poco semejante al del extremo derecho, si se viene abierto en banda. Entonces pues bueno, creo que es cuestión de aplicar bien los conceptos, de saber lo que requiere el míster y bueno, a partir de ahí él decide y uno está disponible para todo. La verdad es que Sangalli habla bastante mejor que yo, ¿eh? Sí, sí. Yo soy periodista y el futbolista, ¿eh? Bueno, tú disociar directamente no sabías lo que era. No, sí, sí. Sí sabía lo que era, sí. Pero creo que nunca lo he utilizado, por ejemplo, en antena. No, pues es una buena palabra. A mí me gusta, es una bonita, palabra que me gusta. Sí, es una bonita palabra. Bueno, pues cerramos aquí el entrenamiento del equipo, ¿no? Pero yo también sé otras palabras que igual él no conoce tanto. Vale, vale, bueno, tranquilo, ¿eh? No, un día voy a ir donde él y se lo voy a preguntar, ¿eh? ¿Eh? Un duelo de palabras, ¿eh? Sí, ah, sí. Vamos a decir palabras raras. Da igual, le voy a ganar. Que empiecen por tal, ¿no? Venga. Le voy a ganar, porque da igual lo que diga él, porque yo en algún momento le voy a colar aerotermia. Sí, ya me imaginaba, sí, sí. Y va sí. A alucinar, va a alucinar, que ya sabéis que la aerotermia es esto, que coge la energía del aire y la utiliza para lo que tú necesites. Uh-huh. ¿Tú lo sabías? Sí, que sí. Está muy bien, y además es que es una tecnología renovable, que del aire de la calle, como te digo, que obtiene la energía para la calefacción, para la refrigeración, para el agua caliente, y además lo hace con bajo coste. ¿Y sabes dónde son expertos en aerotermia? Sí. ¿Dónde? En Azcona Fontanería. En Azcona Fontanería, que aparte de fontanería tradicional, también hacen fontanería actualizada en todo lo que tiene que ver con el ahorro energético. Y aerotermia también. Por ejemplo, la aerotermia. Y además hacen ese estudio previo y ese presupuesto sin ningún tipo de compromiso. Tú le llamas, dices, oye, que me quiero que me miréis esto aquí, te lo miran, te dice, pues mira, te vas a ahorrar esto, te vamos a hacer y aerotermia esto también. Te va a costar esto, tal, no sé qué, te van a poner la aerotermia. Y tú dices, bueno, ¿y cuánto me vas a cobrar por este estudio que me has hecho? Y te dicen, nada. No, que es gratis. Esto es como la energía tuya, ¿no? Lo cobro del aire, ¿no? Claro, eso es, lo cobran del aire. Podéis visitar su página web, azconafontanería.es, o su Instagram, azcona_fontanería, y ahí ver todo lo que os pueden ofrecer. Azconafontanería. Ahorro desde el primer día. Y no hay problema, porque tú le puedes decir al personal de Azcona Fontanería si no estás interesado. Aire. No. Aire. No me interesa esto de la aerotermia. Venga, cerramos con alguna noticiuca con respecto a los nuestros y al planeta fútbol, que me gusta decir, aunque realmente hablamos sobre todo de la segunda división, ¿no? Sí. Yo creo que quizá pero queda muy bien esto. Planeta fútbol engloba demasiadas cosas. Ya hay árbitro para el partido frente al Levante. El árbitro será el árbitro principal. Hombre. Sí, sí. Josu. Josu Gálech Apezteguía. Josu Gálech. Es que siempre pensé que era Azpeteguía, pero no, es Apezteguía. Uh-huh. Y el árbitro VAR, el bárbitro, que va a ser en el este bárbitro, caso. El bárbitro, bien dicho, sí, señor. En este caso va a ser Damaso Arcediano Monestillo. La verdad que a pillar, los apellidos, ¿eh? Sí, sí. Es como disociar, un poco a pillar también, ¿eh? Un poco sí, un poco sí. Bueno, tenemos que comentar también ese nuevo horario, lo has dicho antes, pero lo recalcamos. Ese casi clásico, ¿no? Podríamos decir. Sí, casi un clásico. Auténtico partidazo. Mira, jugaban este fin de semana cuando metía dos goles en Eco Celorio. Ah, igual es para eso. El Rayo Cantabria contra el Oviedo. Para que llegue contra el primer equipo. Y va a disputar el Racing su encuentro frente al Oviedo, que es uno de los más esperados de toda la temporada aquí en Santander, como no puede ser de otra manera, el domingo 10 de diciembre desde las 4:15 de la tarde, los campos de Sport del Sardinero, este horario al que parece que se ha abonado el Racing disputando sus partidos como local. Hablábamos ahora de los árbitros que va a haber en el partido y... Ya sé lo que me vas a contar. Y a ver, ¿eh? A ver, habrá que estar pendientes. Pues yo lo voy a disociar de lo que ¿lo vas ocurra, a disociar? De lo que ocurra el lunes. Bueno, pues vamos a tratar de disociarlo y esperemos que también lo disocien los colegiados, que no dudo de que así será, pero habrá que verlo porque recordamos que el último partido de Levante frente al Leganés hubo ahí un gol de Dani Gómez. Yo la verdad estaba viendo el partido y no, sigo sin entender muy bien por qué lo anularon. Debe haber algún tipo de juego... De ahí que se solicite, ¿no? Sí, sí, sí. Debe haber algún tipo de fuera de juego posicional de alguien, pero no se acaba de entender muy bien de quién. El Levante, al finalizar el encuentro, pidió al CTA, al Comité Técnico de Árbitros, que le mandasen los audios
de la conversación entre el árbitro sí, porque cuando, y el VAR. Porque todo esto alusión de que, bueno, en su momento cuando se preguntó que por qué no se hacían públicos los audios, se habló de que iba a ser muy farragoso para el oyente y para el telespectador y tal, y lo que sí dijeron es que los clubes los pueden solicitar, que los tienen a su disposición. Bueno, pues dicho y hecho, ¿no? Efectivamente, los pueden solicitar los clubes. Ya está ahí. Lo pueden solicitar, están en su perfecta libertad de solicitarlo, pero nosotros en la de no concedérselo. Sí, sí, como así había hecho el Levante y se lo han denegado. No les van a enseñar los audios, así que bueno, habrá que estar pendientes del colegiado este fin de semana. Luego, El lunes. Lo que haga el fin de semana, él sabrá. Sí, a mí me da igual, sí. El comunicado de AUPA, de... ¿Qué nos cuentan nuestros amigos de AUPA? Que nada, que están muy pendientes de esta ampliación de capital del Racing y animan en su comunicado a todos los racinguistas que quieran, a todos los pequeños accionistas a adquirir las acciones, el paquete correspondiente en el porcentaje que les corresponde, como digo, y nada, ese comunicado de AUPA que animan a la gente a ser partícipes de esta ampliación de capital. Bueno, pues apuntado queda. Nosotros también animamos a todos aquellos que quieran a sumarse a esta ampliación de capital, que está en pleno proceso y que, bueno, podéis solicitar información al Racing, tanto de la cuenta, lo tenéis en la web del club, y por supuesto del número de acciones a las que tenéis derecho a suscribiros y el precio de las mismas, ¿no? Lo que os va a costar ese paquete accionarial. Podéis coger solo una y luego completarlo en la siguiente fase, coger las mismas y ampliarlo en la siguiente fase, coger una y tirar la casa por la ventana en la siguiente fase, pero para poder estar en la siguiente fase, en la que podrías coger más que las que te corresponden por proporción, por la representatividad que tienes ahora mismo, para no que no pierdas esa representatividad o esa visibilidad accionarial en base a la ampliación de capital que se ha realizado, para poder optar a esto tenéis que entrar en la primera fase, aunque sea con lo mínimo, ¿vale? Si no, no podéis entrar en la segunda. Aclarado queda. ¿Alguna cosita más? Venga. Sí, te voy a mencionar también, saca las manos y empieza a contar con los deditos, Chus, porque te voy a nombrar los jugadores lesionados o que no pueden participar por parte del Levante en el encuentro frente al Racing. Yo os lo dije el sábado después del partido, en el postpartido, os dije, cuidado Levante, las bajas con las que llega. Mira, están lesionados el portero, Andrés Fernández, está lesionado André García y Alex Muñoz, que es duda para el partido. Y luego Ander Capa vio la quinta amarilla el otro día. Sergio Postigo también vio la quinta amarilla, ya van 5 jugadores. Luego Cocho Rasvili, el centrocampista que se va con la selección de Georgia, así que tampoco va a poder estar en el encuentro. Y luego, además, están en duda Fabricio, el delantero, que ya viene varias jornadas sin disputar encuentros, aproximadamente un mes, y también Algovia, el centrocampista. Así que estamos hablando de siete... 5 seguras y 2 posibles. Eso es, 5 seguras y 2 posibles. Sí, son muchas. Bueno, y pues algunos jugadores que ya entraron el otro día en convocatoria, pero que también vienen de lesión. Está el Levante bajo mínimos. También tenía unas cuantas, era el Alcorcón, e importantes, y fíjate lo que se notó. No tantas en número, pero es verdad que eran muy relevantes. A ver si el Racing lo aprovecha. Venga, pues más cositas. Nada, no tenemos mucho más. Te tengo que contar el plan semanal del equipo, que mañana se vuelve a ejercitar en los campos de Sport del Sardinero, teniendo en cuenta que habrá rueda de prensa del míster, que se van a ejercitar también en la instalación en Andoyosu tanto el sábado como el domingo, y que el domingo se marcharán para la Comunidad Valenciana para enfrentarse al Levante. El próximo lunes volverán a Santander el martes. Sigue abierta la venta de entradas para el Levante Racing. Recordamos que se mandaron 405 entradas a 15 euros. Me comentaban ayer que se habían vendido unas 50 en Santander. Evidentemente no va a ser un gran desplazamiento hasta Valencia, y encima lunes a las 9, pues está complicado, pero que algunas había vendido ya. El horario del Rayo Cantabria, que se va a enfrentar al Real Avilés el domingo a partir de las 12 en el Ramón Suárez Puerta, y se ha organizado en los corrales de Buena para el sábado a partir de las 8 en la cafetería Babel una gran fiesta racinguista que se va a llevar a cabo, y bueno, lo veía por las redes sociales y lo comentamos para todo aquel que se quiera acercar. Buen pueblo, los corrales, las cosas como son. El de mi familia, vaya, que invitamos a todos los racinguistas de la zona que se acerquen, y a los que no sean de la zona que se acerquen también si quieren. Qué diablos, cada uno puede hacer lo que quiera, como si queréis ir desde Écija a los corrales a esa fiesta racinguista. ¿Quién soy yo? Me parecería perfecto. ¿Quién soy yo para ponerle puertas al mar? ¿Alguna cosita más que nos quede ahí pendiente de analizar, de repasar, de comentar, de mencionar? No tenemos nada más. Pues me voy con... Lo que sí que tenemos es 2 llamadas y poco tiempo. Sí, pues yo me voy con los WhatsApps de los oyentes, que más o menos no estamos ni tan mal de horarios. Nos dice este oyente...
El partido del Cayón creo que será el día 7 y el día 10 jugaría el Racing en casa. No creo que sea bueno para el Racing, nos dice este. Bueno, ahora vamos a hablar con Nisio a ver cómo está ese asunto, porque en principio sí que lo han fijado en horario nocturno, en el Sardinero, pero vamos a ver si verdaderamente el Cayón ya lo da por perdido, si le ve ventajas, pues como una mayor caja jugar en el Sardinero, si ya lo tiene articulado con el club, como nos comentaban nuestros compañeros de la cadena COPE en Cantabria. Ahora vamos a salir de dudas con el presidente del Cayón, que es el que nos tiene que contar al respecto. Dice, a Nico Celorio le llevo viviendo toda la temporada. Por supuesto, porque podría jugar en el primer equipo. Nos dice este oyente, la próxima semana comienza la European Testing Week. De aniversario, el objetivo es aumentar las pruebas. Esto no tiene nada que ver con... Ah, sí, sí, espera, dice. El objetivo es aumentar las pruebas VIH, hepatitis, virales, ITS, reducir el diagnóstico tardío y el impacto negativo que esto conlleva en la salud. ACAS realizará test rápidos en la Universidad de Cantabria y en la Universidad Europea del Atlántico 22 y 23 de noviembre. Sin cita previa, de forma confidencial y gratuita, sensibilización y reparto de preservativos en locales de ocio viernes 24, el Covers, lo que diga la Rubia y Río de la Pila. El día 25, colaboración con el Racing, volveremos a visionar en los campos de sport el vídeo promocional de la prueba del VIH. Ayúdanos, difunde. Por supuesto que lo hacemos. Pensaba yo que era un mensaje para nuestros compañeros del magazine, pero apuntado queda en las universidades, 22 y 23. Y bueno, pues campañas de sensibilización en el Río de la Pila y el día 25 en colaboración con el Racing, coincidiendo con ese partido frente al Villarreal B, que habrá un vídeo intentando recordar un poquito la causa. Bueno, pues apuntado queda. Dice, alucinante lo del exjugador Lago Junior. Martija le ficha como estrella, rutilante para dos temporadas. Llega, no le da palo al agua. Bueno, sí, un cuarto gol intrascendente contra el Eibar. Y ojo, le han hecho un Sonderclass Roberto González como si fuera una leyenda racinguista. Es increíble lo de este club. Poco nos pasa. Como decía Chuti, ¿quién va a pagar esta ronda? Bueno, igual rescato tus WhatsApps con respecto a Jordi Mboula el año pasado, a estas alturas de la temporada, y encuentro barbaridades, por lo cual vamos a darle un poquito de margen al Lago, que yo sigo pensando que a mediados de noviembre no se puede descartar a nadie para la temporada. La temporada acaba en mayo. La temporada acaba en mayo, con lo cual, si aplicamos lo de que llegamos a estar terceros o casi terceros con respecto a la situación actual, ¿cómo no vamos a dar margen de maniobra, mejoría o capacidad para empeorar rendimiento, por qué no, a cualquiera de los futbolistas de la plantilla? Oye, que tenemos que tener una experiencia, que el año pasado yo recibía WhatsApps en noviembre pidiendo que se anulase esa cesión de Jordi Mboula. Cuidado. Dice, tiene pinta y se barrunta que el bueno de Germán se libró de la quinta amarilla en la jugada del tercer gol del Valladolid al no bloquear a Mamadou Sylla, pero igual se la muestra a José Alberto mandándole el banquillo el lunes. Veremos. Ya lo veremos. Desde luego espero que esto no esté entrando ni en juego. Me parece una absoluta estupidez. Entiendo que Germán esto no lo tiene ni en consideración. Vamos, que no es nada profesional. Yo no me lo puedo creer, vamos. Dice, hola, que José Alberto de paso a canterano será darse la razón a sí mismo, darse credibilidad, porque hasta ahora, de lo que dice a lo que hace, va un largo trecho. Box igual a caja. ¿Qué razón tiene lo de jugador box to box? ¿De caja a caja? Absurdo. No, de área a área. Claro. Entendiendo caja... Bueno, sí, o sea, bueno, es un término... Viendo la gestión de los chavales que ya están en el primer equipo, que vayan a entrenar los de abajo me parece más propaganda y populismo que otra cosa. Hay que saber meter en ritmo a los que tienes y ya han pasado toda la criba antes de, en caso de convocarlos, aprovecharte de cómo los tiene enchufados Loza. Javi, ¿qué tal el agua banda natural parte de dentro de fuera o más fuera que Andrés? No, de fuera. Muy por fuera. Permanentemente. Extremo sí, puro. Sí, sí. Más puro de lo que es. ¿Con balón busca desbordar o meterse hacia adentro? Desbordar. Desbordar y además se ha ido en varias ocasiones. Dice a José Alberto, los entrenadores contrarios ya le han tomado la matrícula. Debilidad en banda izquierda, tapar a Íñigo Vicente. Con eso ya tienen medio ganado el partido. A ver si José Alberto consigue contrarrestar lo que le proponen los equipos contrarios, porque de momento no ha reaccionado ante eso, nos dice este. Buenas tardes. Mi 11 para Valencia contaría con 3 centrales, 2 carrileros y Andrés al banco para salir si el partido lo pide, nos dice este. Pues no lo descartemos, porque ahora mismo tenemos muchísimas dudas de lo que puede plantear el entrenador para esta semana. Vamos a pausar aquí los WhatsApps, hacemos una pausa, valga la redundancia, y volvemos con Nisio, que sin duda es uno de los protagonistas en las últimas horas, a ver qué pasa con ese partido copero frente al Atleti del Cayón y sobre todo dónde y cuándo se va a jugar. Venga. Arco FM 87.7. La cervecería El Camino de Cueto es una experiencia que no te puedes perder. La única cervecería de Cantabria con 19 cañeros donde disfrutar de las mejores cervezas artesanales del norte de España. ¿Piensas en quedar con los amigos para ver un partido y tomar unas birras? El Camino en Cueto. Picotear algo en una terraza tranquila con los niños o una hamburguesa con carne de la tierruca.
El Camino en Cueto. La mejor y más variada carta de cervezas, comida, deporte, buen ambiente. Por mucho que te lo pienses, no tienes excusas, porque todas las cosas buenas te señalan el camino. Tu cervecería en Cueto. Cariño, ¿te he dicho que estás muy guapa? A ver, ¿qué quieres? Tengo unas ganas de... ¿En serio, otra vez? ¿Y por qué no? Porque ayer ya... Ya, bueno, ayer fue lunes y hoy martes. Entonces, ¿tienes ganas o no? Venga, vale, quítate la ropa. ¿Cómo? Me refería a pedir algo de cenar en Biquebe. Ah, Biquebe, sí, claro. Yo también me refería a eso. Es que hace un calor... Venga, ¿qué pedimos? ¿Pizza o poke? Poke, que es más afrodisíaco, ¿no? ¿Poke no? Claro. Con Biquebe no te quedes con las ganas. Si eres de disfrutar el buen café, te gusta el picoteo, las tortillas que quitan el sentido, acompañadas de un vermú o una caña, en un buen ambiente con música, Passarola Santander es tu sitio. Pero si eres de terrazas geniales o de locales enormes en los que te sientes como en el salón de tu casa y no tengas problema de aparcar porque el sitio tiene aparcamiento, Passarola Santander sigue siendo tu lugar. Pero no me creas a mí, mejor pásate por la calle La Torre 117 en Monte y verás que lo de Passarola Santander es más de lo que te cuento. Si eres deportista o quieres llevar una vida saludable, Losada y Asociados está pensado para ti. Estamos en el Centro Empresarial El Crucero, en Revilla de Camargo, y contamos con servicios de podología, nutrición, valoración biomecánica, pruebas de esfuerzo y preparación deportiva. Con instalaciones modernas, la última tecnología y profesionales altamente cualificados. ¿Te has lesionado? Ponte en manos de nuestros fisioterapeutas. Infórmate en losadayasociados.com o síguenos en Facebook e Instagram. Losada y Asociados, porque tu salud es lo primero. 942-550571. Hoy en día, tener una caldera eficiente y a punto es fundamental. En Instalaciones MG instalamos calderas de todas las marcas, tanto de gas como de gasoil. Elaboramos presupuestos sin compromiso en tan solo 24 horas. Y en un máximo de 48 horas tendrás tu caldera instalada y funcionando. Agilidad y un servicio sobresaliente. Y no olvides consultar nuestros planes de financiación a 12 o 24 meses sin intereses. Somos instaladores autorizados. Que no te falte el calor en este 2023. Infórmate en fontaneriasantander.com o en el 686 70 61 60. En Chihuahua encontrarás primeras marcas de productos de limpieza, higiene y desechables para profesionales de todos los sectores. Además, si tienes un restaurante o una tienda de comida para llevar, en Chihuahua disponemos de la más amplia gama de productos y envases desechables ecológicos al mejor precio. CHIWAWAP Chihuahua. Visítanos en el Polígono del Parayas, junto al aeropuerto, en chihuahua.com o a través del 942 10 48 84. ¿Quieres ahorrar y los mejores productos de limpieza, higiene y desechables? Chihuahua. Servicios fotográficos cántabros en la calle Cádiz 12 de Santander. Revelado digital y analógico, conversión digital de tus vídeos antiguos, restauración de fotos, personalizados con tazas, puzzles o camisetas, álbumes digitales, enmarcaciones, reportajes de vídeo y foto, todo lo que se te ocurra relacionado con la fotografía y vídeo en SFC es posible. Búscales en su web fotosfc.com, las redes sociales de Servicios Fotográficos Cántabros o envíales un WhatsApp al 601-143-873. Si piensas en fotografía, piensas en SFC. Carnicería Pascual es la carnicería de confianza que estabas buscando. Elaboración propia de salchichas, cachopos y una gran variedad de hamburguesas. Todo ello con carne procedente de ganaderías de nuestra región. ¿Aún no has oído hablar de nosotros? Ven a visitarnos a Galería San Fernando 86 junto a Rotonda de Cuatro Caminos Santander y descubre por qué quien prueba Carnicería Pascual repite. Abierto de lunes a viernes en horario de mañana y tarde y sábados de 8 a 2. Carnicería Pascual. Sabor y precios sin igual. Auto Raúl lleva más de 30 años en el sector. Tenemos la mayor selección de vehículos de segunda mano y ocasión, 100% revisados y con un año de garantía. En Auto Raúl le tasamos su coche sin compromiso y recogemos su antiguo vehículo como forma de pago. Auto Raúl ofrece la mejor financiación a su medida. Auto Raúl en el Polígono El Campón, Peña Castillo, y en autoraúl.com. Arco FM 87.7.
You've been lost in a dark place far too long, and I know that you're tired. Tiro al arco con Jesús García Bermejo. So please hold on, just y vámonos de Copa. No puede ser con el Racing, que cayó eliminado en ese partido en Zamora, pero sí con el Cayón, que tuvo esa mala fortuna en el primer bombo, en ese primer sorteo. Le tocó un equipo en la misma categoría y a domicilio. Superar esa ronda le vale un buen pellizco a nivel económico, pero para pellizco el que espera dar, entiendo, con el próximo rival copero, ¿eh? Tocó el gordo, tocó el Atleti, que era lo que quería el Cayón, y tenemos al otro lado del teléfono para comentar todo lo que rodea este encuentro a Dionisio Humara, el presidente de este Cayón. Nisio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues lo primero, abramos con las buenas noticias. La buena noticia es que queríais un Atleti, una Real, para que hubiese un buen desplazamiento, para tener un rival ahí con cierto sabor a derbi o a clásico, por decirlo así. Y bueno, finalmente tocó lo que queríais, tocó el Atleti. Parece que la suerte que faltó el primer día, en el primer sorteo, pues ha acompañado en este, ¿no? Pues sí, la verdad es que era lo que deseábamos y se dio en la última bola, porque al final estamos abonados a la última bola en el primer sorteo uh-huh. y a la última en el segundo, pero ha cambiado la suerte del primero al segundo. Uh-huh. Bueno, ahora mismo la gran pregunta, Nisio, es dónde se va a disputar ese partido y si en principio ese horario y día establecido del 7 de diciembre a las 9 de la noche ya está absolutamente confirmado. Cuéntanos. Sí, el horario día está confirmado porque no hay movimiento posible, porque la federación y la televisión marcan los tiempos y los horarios. Y bueno, la pregunta, como tú dices, todavía no te la puedo contestar porque no hay nada definitivo y no sabemos aún a estas horas dónde se va a disputar el partido. Esperamos que sea en el Sardinero porque están mirando, y yo creo que están haciendo todas están mirando todas las maneras posibles para que se pueda disputar allí, pero bueno, no hay nada definitivo. También tengo, desde el primer día que yo sabía que la posibilidad de no jugar en Sarón era factible, pues hablé con la gimnástica, hablé con Ciro y desde el primer momento se ofreció y no me puso ninguna pega para jugar el partido allí, pero de momento no hay nada decidido. Bueno, lo que me comentas es que lo que se descarta es que pueda ser en el Astoviza, entonces. En el Astoviza es... Ya no se puede dar, primero porque no tenemos luz artificial y uh-huh. no tenemos la manera ni de poderla colocar, porque ya si habría alguna manera de hacerlo es económicamente medio imposible, y si ya ellos sumamos que habría que colocar las 4.500 gradas que teníamos previstas colocar y pagar, pues ya no te digo nada, imposible, inasumible. Uh-huh. Bueno, pues entiendo que por ahí una mala noticia. La única posibilidad que teníais para disputar el partido en vuestro estadio, o en vuestras instalaciones, mejor dicho, hubiese sido que os hubiesen puesto un horario como contra el Huesca, ¿no? Diurno. Sí, no sé si como contra el Huesca, que fue casi a las 4 de la tarde, y uh-huh. tuvimos que poner luz uh-huh. para si podría suceder que se jugase una hipotética prórroga, ¿no? Claro. Uh-huh. Pero bueno, nosotros habíamos mandado ya un escrito sabiendo que no teníamos luz para que se podría disputar en jornada festiva y en horario de mediodía, de 12, 1, que podría ser factible, y para nosotros habría sido lo ideal. Ya. Y entiendo que ahora, pues un poco sensaciones no contrapuestas, ¿no? La alegría de una oportunidad histórica del Cayón, de tener un buen rival como el Atleti, y bueno, pues la pena de no poder disfrutarlo en vuestra casa. Pues sí, la alegría era muy grande porque sabíamos que podía pasar lo que ha pasado, y era lo que queríamos, y entonces al darse, la alegría es grandísima, pero bueno, después a la hora de saber el horario y la fecha del partido y que no se puede disputar en el Fernando Astoviza, pues es una pena grande, y una pena grande ya no solo por nosotros, sino por los socios, por los comercios, por los patrocinadores, que al final son los que nos apoyan día a día, y que esto que podía haber sido una fiesta en el Ayuntamiento de Santa María de Cayón y en el pueblo de Sarón,
pues no va a poder ser y se va a tener que trasladar a o bien a Torrelavega o a Santander. En fin, la copa de todos, que no están de todos, ¿no?, cuando ya entran en juego las teles, ¿o qué? Pues sí, correcto. Es bonito el que puedas disputar esto y es bonito que lleguemos a estas alturas, pero lo bonito sería que ya que saben las limitaciones de todos los equipos, pues que tendrían un poco en cuenta que los equipos que no tienen luz o los equipos que no tienen suficiente aforo y demás, pues que contemplen pues la posibilidad de hacer otras cosas, no solo marcar ellos el horario y que nosotros no tengamos ninguna opción de poder jugar en nuestro campo, que al final una cosa que es histórica para muchos equipos como para nosotros, pues no lo podamos hacer en nuestro campo. ¿Qué te dicen en el pueblo? ¿Qué te cuentan los socios? ¿Qué te han trasladado? Imagino que disgustados, ¿no? No depende de ti, no tienes mucho margen de maniobra, pero entiendo que hay cierto disgusto, ¿o no? Sí, hombre, claro que hay disgusto. El primero disgustado soy yo. Claro. Pero bueno, no tengo margen de maniobra, las cosas vienen así y bueno, también tengo que entender que a nosotros, pues por competir en la Copa se nos da un dinero por haber pasado lo mismo y entiendo que ese dinero viene de las televisiones y que son al final las que marcan un poco todo esto. Pero bueno, no deja de sorprenderme que esto, que es una copa bonita para los clubes modestos, a la hora de que los modestos necesitemos algo, tampoco se nos pueda conceder. Ya, sí, es un poco paradójico cuanto menos. Y nos decías que las opciones que manejáis ahora mismo son Malecón y Campos de Sport del Sardinero. Nos hablabas de la predisposición absoluta de la Gimnástica y de Siro. ¿Con el Racing has contactado? ¿Qué te dicen? ¿Es posible? Sí, ¿es viable? Bueno, sí, es viable y creo que tenemos muchas posibilidades porque nos van a poner las cosas fáciles. Lo que pasa que hay un pequeño hándicap, que es que jugamos el jueves, día 7, y dos o tres días después, pues el Racing disputa un partido con el Oviedo. Con el Oviedo, sí. La segunda, pues eso es. Entonces, con lo cual, pues bueno, están tratando de mirar de poder volver a poner el campo en perfectas condiciones para ese partido. Y yo creo que lo van a conseguir y que nos van a poner las cosas sencillas para poder jugar ese partido en el Sardinero. ¿Tú qué sensación tienes que es lo que más les apetecería a tus aficionados, a los socios, a los jugadores? Con total naturalidad, quiero decir, ahí está el ofrecimiento de la Gimnástica, el Malecón es un pedazo de instalación. Hace poco teníamos a la selección española de rugby jugando allí. Y luego, por otro lado, está el Sardinero, que es como el gran estadio que tenemos en Cantabria. Entiendo que a los jugadores les puede hacer ilusión también jugar en el Sardinero, entre comillas, como locales, pero no sé si geográficamente a los aficionados les pilla peor. No sé, ¿tú qué sensación tienes al respecto? Yo la sensación que tengo es que todo el mundo, lo mismo aficionados que jugadores y qué tal, y directiva, queríamos jugar en el Fernando Ostovital. Al no ser posible, sí. Pues bueno, ahora tenemos, o ellos valoran, pues que el... Por cercanía, el Atleti de Bilbao nos va a traer muchísima gente y bueno, pues el que el Sardinero tenga más capacidad, pues llama más la atención de que ellos quieran que se dispute allí. Claro, porque entiendo que en este sentido, Nisio, llegaréis a un acuerdo para el tema de las taquillas y por volumen puede ser más interesante el Sardinero, claro. Hombre, está claro. Nosotros al principio lo económico no es lo importante, queríamos jugar en el Fernando Ostovita, porque al final a nosotros los que año tras año nos apoyan y demás, claro, son los comercios, las firmas que nos apoyan durante todo el año y muchas temporadas. Y pensábamos que esto se podía disputar aquí, que podía ser una fiesta a nivel ayuntamiento, a nivel pueblo, a nivel firmas patrocinadoras y comerciantes, porque los comerciantes, pues bueno, si aquí íbamos a meter 5.000 gradas supletorias, pues el pueblo de Sarón estaría a tope. Esto sería un bombazo.
Ya. Es una lástima y en fin, hasta cierto punto contradictorio con el espíritu que persigue la Copa, porque además hay que hablar también de una perspectiva puramente deportiva. Está claro que es muy complicado que el Cayón elimine al Atleti, que haga la machada, pero también está claro que donde más posibilidades tiene de hacerlo es en su casa, en su campo, con su gente, en un estadio que conoce, ¿verdad? En fin, incluso en lo deportivo también os perjudica abiertamente. Pues sí, además tengo que decir que bueno, ya yo creo que también Valverde lo ha dicho, tenemos un estadio con unas dimensiones de primera división, con un 105x68 que el Atleti ya conoce, el Atleti conoce desde este verano que jugó aquí contra el Racing, que el campo está en perfectas condiciones, con un césped perfecto, y bueno, eso no iba a ser impedimento para el Atleti y para jugar aquí, porque yo creo que las categorías están para algo y ellos son muy superiores a nosotros. Nosotros trataremos de ponerles las cosas difíciles, pero bueno, tenemos los pies en el suelo. Nicio, ¿en algún momento se ha planteado ahí al ayuntamiento la posibilidad de ayudar y de arrimar el hombro entre todos y colocar esa iluminación? ¿Ha llegado a estar sobre la mesa en algún punto desde que os clasificáis y viendo que era una posibilidad muy real que esto ocurriese o no ha habido predisposición? Cuéntanos. Bueno, no, ahora mismo, a ver, yo creo que esto era en esta época y en este tiempo era imposible realizar. Esto viene ya de tiempo atrás. Hace 2 años que jugamos la Copa del Rey, ya también nos pasó esto. Se hizo un arreglo provisional para poder disputar y se planteó el poner las torres. Sí, sí, lo recuerdo. Han pasado dos años, no se ha realizado. Y entonces, pues bueno, el problema viene de 2 años atrás. Ya. No vamos a echarle la culpa ahora mismo al problema. Pero bueno, si con esto conseguimos que los que están ahora pongan las luces y las torres a partir de ya, me doy por contento. Pues ojalá sea así. ¿Cuándo podremos salir de dudas? ¿Qué plazo tenéis un poco para notificar la ubicación del partido? Porque es que la eliminatoria está, como quien dice, a la vuelta de la esquina ya. Sí, a ver, nosotros tenemos la notificación del horario desde ayer y en 72 horas tenemos que marcar el campo en donde se va a celebrar el partido. Uh-huh. Con lo cual, pues yo creo que si esta tarde el Racing ya nos da una respuesta afirmativa o negativa, pues podamos tomar una decisión. Ahora mismo, si te tuvieses que mojar, ¿qué sensación tienes? ¿60% Sardinero, 40% Malecón? Sí, yo creo que voy un poco más por ahí. Yo creo que el Racing, tenemos una buena sintonía con ellos y demás, y yo creo que van a tratar y hacer todo lo posible por ponernos las cosas fáciles y poder jugar en el Sardinero. Pues, Nicio, que por un lado felicidades y por otro lado, pues que una lástima, la verdad. Desde aquí, mandaros nuestro abrazo a todos los que trabajáis por ese Cayón, a todos los que apuestan por ese Cayón y le patrocinan, a todos los que arriman el hombro en el club, que no van a poder ver al Atleti en Copa del Rey en esa instalación. Y nada, pendientes de cuando se notifique la ubicación. En cualquier caso, felicidades por todo, porque el equipo parece que levanta la cabeza en Liga, porque además habéis superado esa ronda copera, que era un auténtico marrón, porque os toca un primera y porque, bueno, a malas, bueno, esas ayudas de la Federación van a llegar y ese ingreso por caja al club le va a venir fantásticamente bien. A ver si, como dices, sirve para que las administraciones se pongan las pilas y solucionemos esto, porque en el Fernando Astoviza tenemos una instalación absolutamente envidiable, que salga la Valverde y lo diga, y que por falta de iluminación no se pueda jugar ahí, pues es una lástima y ojalá se le ponga remedio desde ya. Pues sí, la verdad es que es así. Muchas gracias por esto y bueno, que como dices, es una pena por los comercios, por las firmas patrocinadoras, por los socios y bueno, y como dices, desde Valverde a Sendoa, el delegado, pues tengo que darles las gracias porque se portan perfectamente con nosotros y están a hacernos las cosas fáciles, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí. No sé si valoráis, ya para cerrar, algún tipo de facilidad, algún autobús o alguna cosa para aficionados, para peñistas, para comercios, alguna cosa, ¿no? Para acercarles hasta Santander o Torrelavega, si es que finalmente es el malecón. Bueno, pues a ver, nosotros tenemos previsto que el socio y patrocinadores y demás, pues queremos hacerles que no paguen su entrada, les vamos a dar una entrada y no vamos a cobrar. Uh-huh. Y bueno, tenemos previsto que incluso si es la posibilidad del Racing que poderles hacer a los socios del Racing algún descuento, alguna rebaja para uh-huh. eso es para que tengamos, bueno, también algo de copa los socios del Racing, ¿no dices? Pues sí, la verdad es que sí, porque pues una vez que nos ponen todo en bandeja, pues nosotros debemos de corresponder. Pues Nisio, que gracias por atendernos y que lo dicho, felicidades y ojalá esto sirva para que se solucionen esos problemas que ya debían estar resueltos. Pues muchas gracias y un abrazo. Un abrazo, cuídate. Tremendo, ¿eh? Es una lástima, de verdad, que me da rabia a mí. No me puedo imaginar lo que pueden sentir los miembros de esa directiva, de esa plantilla, los patrocinadores, sobre todo los aficionados, el típico señoruco de allí que lleva siendo socio del Cayón no sé cuántos años y que ahora que viene un equipazo como el Atleti en partido copero, porque ha estado alguna vez en pretemporada, pero en partido copero, tener que irse a Santander para poder disfrutarlo, porque tiene pinta que va a ser en el Sardinero, como bien adelantaban nuestros compañeros de la cadena COPE, pero bueno, Nisio nos ha dicho que todavía la decisión no es definitiva y que a lo largo de hoy, mañana, pues esperan darlo a conocer. Las contradicciones, ¿no?, en las que a veces entra esta Copa del Rey. Sí, yo creo que la frase, mira, la pensé antes y has dicho una muy similar durante el programa, la Copa de todos hasta que entran las teles. O sea, básicamente esto es lo que hay. Cuando entran las teles deciden y son ellas las que mandan, independientemente del equipo que seas y de las instalaciones que tengas. Y es una pena porque yo creo que todo el mundo del fútbol de Cantabria conoce las instalaciones que tiene el Club Deportivo Cayón, y es que realmente, más allá de que lo haya dicho Valverde, que también, evidentemente es una voz más autorizada que yo, pero es que son instalaciones fantásticas, las del Cayón. Es que da gusto cada vez que tienes que ir a jugar o a ver un partido contra sí, sí. Cayón, o a ver un partido del Cayón, da gusto ir. Claro, son acogedoras, además, la gente es encantadora, todos son facilidades. Es que ya no hablamos de las instalaciones, hablamos del sentir de ese club, que todo te lo ponen fácil. La verdad que nosotros cuando hemos tenido que ir a trabajar por alguna circunstancia, es que da gusto, de verdad que es que da gusto. Y es una pena, pero bueno. Bueno, fíjate, si se le ha visto en la entrevista, ¿te has dado cuenta? Que se ha acordado de todos y él como presidente se sentirá uno de los principales perjudicados por todo. Pero se ha acordado de todos, de patrocinadores, incluso de los socios del Racing, que les va a hacer algún descuento para que haya una buena entrada en el Sardinero. Bueno, pues oye, ojalá sean capaces de dar la machada y que el siguiente partido, ¿por qué no?, lo puedan jugar en su casa. Vamos a cambiar de asunto, pero seguimos hablando de fútbol. Pasamos de la Copa de Todos a la competición de todos, pero de absolutamente todos, que son las que organiza Fútbol Rápido. Hablamos de fútbol amateur y vamos a charlar con Esteban Nanfro. Le tenemos ya al otro lado del teléfono. Esteban, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jesús, y todos los oyentes de Arco FM. Bueno, decía yo antes que ya tenemos en marcha todas las competiciones, es así, ¿no? Ya está rodando el balón en todos los campos. En todos los campos ya se rueda el balón, evidentemente, y ya llevamos, ya casi 5 jornadas, en este caso, tanto de la Liga Ciudad de Santander de Minifútbol 5 como la Liga Radio Marca Cantabria de Fútbol 7. Bueno, pues vámonos, si te parece, a la Liga Radio Marca Cantabria de fútbol 7. Cuéntanos, ¿cómo han empezado las Superligas? ¿Están cumpliendo los pronósticos los grandes favoritos? ¿Alguno le ha costado arrancar y se está dejando un poquito para cuando la competición esté más avanzada? Ojo que aquí con apertura y clausura no hay tiempo ni para pestañear.
No hay tiempo ni para pestañear, no se puede decir de que hayan estado haciendo los deberes, algunos sí, otros no, todos han tenido problemas, nadie ha ganado todo lo que ha ganado y está francamente espectacular. Justamente esta semana tenemos a los 5 equipos implicados en el grupo A de Superliga que se van a enfrentar entre sí entre sábado y domingo y donde, bueno, todos, yo creo que Peñazalo, que es el campeón de la Noja Cup, estar quinto clasificado en este momento en su grupo de Superliga, a un punto, eso sí, de los otros 4 que están por encima, demuestra la igualdad máxima que hay en ese grupo y este fin de semana lo vamos a tener ese partido o esos partidos. Sí, sí, pues que fíjate, en el grupo A, cuádruple empate en la cabeza, Cruce, Training Lab, Restaurante Los Peñucas, Bar Hermanos Manrique con 10 puntos y en el grupo B exactamente lo mismo, Sabor y Color, Gimnástica Veteranos, La Albarca y Ampuero también con 10 puntos. Cuádruple empate en los dos grupos a 10 puntos, Esteban. Madre mía. Es increíble, es increíble. ¿Sabes? Tienes 4 equipos con 10 puntos en cada uno de los grupos. Eso demuestra de que la verdad que la Superliga está francamente muy, pero muy igualada en cada uno de los grupos y donde en el grupo B hay que sumarle al Río Ebro y a Rayo Paz. Rayo Paz, que es un histórico, con 7 puntos y un partido menos. Uh-huh. Sí, sí, sí. La verdad que la cosa ha empezado apretadísima. Tú, del conocimiento que tienes de los distintos equipos, plantillas y demás, ¿crees que va a haber sorpresas en el grupo A o pondrías el nombre propio a los favoritos habituales? Los Peñucas, Peñazalo, Río Miera, ¿se te cuela alguno? Las Olas, que ya viene de hacer un gran campeonato el año pasado, ¿se te cuela alguno nuevo por ahí? Bueno, no, Hermanos Manrique, que lo está haciendo francamente bien, aunque hay que decir que pues la inmensa mayoría de su plantilla era de aquel Autos del Campón, que el año pasado fue el gran campeón, pero lo cierto es que, bueno, fue el campeón del torneo clausura, perdón, para no decirlo mal, y hay que decir de que evidentemente aquí los históricos, el Cruce Foot, no ganó nada el año pasado, tiene muchas ganas de ganar y yo le apostaría un poquito más al Cruce por esto, pero vamos a ver, porque este fin de semana se enfrenta. El Cruce Foot tiene 2 partidos, uno aplazado, que es frente a la gente del Peñazalo, y el anterior partido que va a enfrentar frente al Hermano Manrique. Así que son 2 partidos con 2 líderes y un fin de semana interesante para el Cruce Foot, que nos va a decir qué es lo que va a pasar con ellos, pero como con ellos, con todos, porque el Restaurante Peñuca se tiene que enfrentar también, evidentemente, a Training Lab, que es otro de los partidos claves del fin de semana. Uh-huh. Y en el grupo B, la misma pregunta, ¿favoritos? ¿Alguna sorpresa que tú detectes? Bueno, aquí veo una sorpresa, que es la gente de Sabor y Color, Ampuero, que ha vuelto por la vía, digamos, de la victoria, la gente de Ampuero, un viejo equipo de la Liga de Fútbol 7 que se volvió a animar esta temporada y lo está haciendo francamente bien. Yo creo que pueden dar la sorpresa. Tanto Sabor y Color como Ampuero son los 2 equipos por los que yo apuesto. Y es que en el grupo B está el supercampeón de Gimnástica de Veteranos, evidentemente. Bueno, pues ahí veremos de lo que son capaces. En fin, los buenos son buenos y igual pues ese super triunfo del año pasado les hace empezar un poco con el pie levantado, pero ya sabemos que cuando toque acelerar hay que tenerles muy en cuenta. En la primera te dejo que me cuentes lo que más te haya llamado la atención de estas primeras jornadas. A mí, por lo pronto, tengo que decir que me llama la atención el segundo clasificado de la primera división en su grupo A, que con esta moda del fútbol catarí ha tenido la originalidad de bautizarse como Al Hilal Fútbol Club. Sí, la verdad es que la originalidad es parte habitual de estas competiciones. Bueno, también nos viene a decir un poquito dónde viene el nombre de Al Hilal, ¿no? Nos lo está recordando. Pero, claro, claro. Evidentemente, no podemos renunciar a la cultura y a lo que nos precede, ¿no? Evidentemente. Y sí, la verdad que es un grupo, en primera división, yo creo que al equipo que más destaco de los debutantes es evidentemente a Barla Torre, que está en el grupo B, que es el líder indiscutido, ha ganado todo lo que ha jugado, es un auténtico equipazo. Y otro que para mí está tapado de momento es la Agrupación Deportiva La Charca, en el grupo A, que está tercero clasificado, con un partido menos que el líder, que es el Inflexio Rayo, a 3 puntos, pero me parece que todavía La Charca tiene muy buen equipo también y los resultados, tan solo empató un partido en lo que va de competición, y también son 2 de los equipos que yo llamo a que quiero ver en Superliga qué tal les va, porque tengo la sensación que tienen nivel para Superliga. Bueno, y vámonos a si te parece, a la otra superficie, a la Liga Ciudad de Santander de Fútbol 5. Ahí tenemos, como siempre, 2 grupos en primera, grupo A, grupo B. Aquí hablamos de liga regular, no de apertura y clausura, es decir, los malos comienzos todavía tienen margen, aquellos que les está costando arrancar también, aquellos que ahora están muy arriba puede que no lo estén dentro de tanto. Sin embargo, en el grupo A hay un campeón de playoff que
que bueno, no le ha perdido el gusto a los triunfos y las victorias. Ha dejado ya en esos 5 partidos jugados, se ha dejado ya un empatito, pero todavía no ha perdido, está con 13 puntos. Bueno, Peñazalo, que sigue por los mismos derroteros que acabó. Sí, la verdad que la gente de Peñazalo Kispar sigue compitiendo. Son una selección en sí mismo, hay que decirlo, de Minifútbol 5. Tienen un auténtico equipazo, pero aún así, bueno, van a tener que sufrir muchos partidos. Veíamos la semana pasada que ganaban 4-1 a Río Miera, en un partido que podían haber empatado, perdido. Y al final, bueno, ya sabéis, con esto de sacar el portero jugador, últimos minutos, suelen imponerse o se están imponiendo de momento en esto. Veremos si la temporada no se la hace larga al Peñazalo Kispar, que de todas maneras es el campeón, evidentemente, a vencer y el que todos lo miran como referente. Hay un equipo nuevo, en este caso Sabor y Color, que está dando pelea, que va a dar pelea, con varios jugadores extranjeros nuevos que no teníamos en la liga y que tienen, a nivel técnico, son muy pero muy hábiles y lo están demostrando. De hecho, el empate que tiene Peñazalo es justamente con Sabor y Color en este inicio de liga, en el que quiere ganar todos los puntos posibles, como suele ser habitualmente, y colocarse con holgura en la primera posición de cara a ese playoff de mayo. Pero lo cierto es que este año lo van a tener complicado con Sabor y Color. Herrera La Factoría ha cambiado muchos jugadores en el grupo A y también están en formación. Veremos los demás en el grupo B, como bien dices. Bueno, pues de momento vemos que a Mirador Herrera Moderno no se le está dando mal la competición, que ha comenzado fuerte. Nigeria también. Hay un nuevo habitante entre todos ellos, que es el Calle Altera, con varios de lo que era el Quintana el año anterior. Bueno, pues vamos a ir viendo cómo se van dando las competiciones. Aquí extrañamos a Daros arriba, pero es que ha comenzado un poquito mal. Uh-huh. Y veremos porque bueno, la competición es larga y al final, como decimos, no siempre la regularidad premia al campeón, pero sí ayuda a veces. Bueno, lo cierto es que venimos de una temporada, la última, Esteban, en donde sí que es verdad que la final del playoff la disputaron los dos equipos que concluyeron en lo alto de la clasificación de los dos grupos, ¿no? Que esto no es algo que suele ocurrir, no es que no sea habitual, sino que lo raro es que ocurra, ¿no? Porque hay tantas vueltas en un playoff que está tan abierto que el año pasado sí que han llegado los dos, que al final nos regalaron una final de 5-4, y lo cierto es que da la sensación de que ha arrancado mucho mejor Peñazalo que Daros, que le está costando algo más el arranque, pero bueno, hay que prestar mucha atención a lo bien que ha arrancado Transportes a Rubor, como decías, Mirador, Calle Altera, que es una continuación de Quintana, es un equipo que va a estar ahí hasta el final, claramente. 0-11 Team, que tiene mucha juventud y talento. Nigeria tiene muy buenos futbolistas, les cuesta mucho ir gente a los partidos, pero son un equipo muy a tener en cuenta. Bueno, que este grupo está mucho más abierto de lo que puede parecer la clasificación. Y bueno, también veo que en el grupo A, pues sí, también a Río Mera le está costando un poquito arrancar, ¿no? Que es un equipo también llamado a estar arriba. Vemos que ha empezado bien Bodegas Mazón. Bueno, que están todavía los equipos situándose, da la sensación, ¿no? Sí, evidentemente. Es el inicio de la temporada y algunos que vienen mejor que otros. Y evidentemente aquí, en el fútbol amateur, lo que tiene, es, lo has nombrado con Nigeria, pero pasa con muchos, y es que la cantidad de jugadores que tienes disponible en cada partido te marca mucho si puedes competir con tu mejor versión o no. Y esto evidentemente adultera notablemente lo que puede ser un playoff, porque al final, cuando están todos, es cuando realmente se ve todo. Y bueno, por eso este año hemos querido premiar un poquito la regularidad, y a los dos campeones de liga van a tener la posibilidad de tener al menos una plaza para jugar en el Nacional, en esa superfinal que van a tener, y con la opción de quedarse también con opciones a en caso de perder esa superfinal, también en caso de que el campeón vuelva a repetir en playoff. Así que, bueno, le hemos dado un puntito más en este sentido a la regularidad, porque la regularidad es importante y es muy difícil, hay que decirlo. Casi más que ganar un playoff, que evidentemente luego, una vez clasificados, si están todos, pues es otra cara la que puedes dar. Y durante el año, no en todos los partidos puedes tener a todos disponibles. Pues sí, lo cierto es que sí, y además remarcamos eso, que este año habrá una finalísima entre los líderes del grupo regular y bueno, pues uno de ellos dará paso al Nacional. Cerramos con lo que me quieras comentar de la segunda división en esta Liga Ciudad de Santander de Fútbol 5, en donde vemos que la parada ahora mismo no tiene quien le siga, más allá de este Peñazalo que todavía tiene un partido menos y que se podría quedar a un puntito, los demás ciertamente lejos, ¿eh?
Sí, la verdad que ha comenzado muy fuerte la gente de la parada, también Peñazuelo contra Nerea Rioja lo ha hecho, y los dos equipos parece ser de que quieren comandar esta tabla clasificatoria. Son dos históricos de segunda división que este año se han reforzado bien, y con nuevos mimbres parece que son nuevas las tendencias y las rachas, y esto es lo que está sucediendo en un grupo donde vemos a La Graciosa, Internacional y a Newell's, que Newell's, recordamos, ascendió el año pasado, pero renunció a ese ascenso, ¿no? Pues Esteban, que yo creo que le hemos echado un vistazo rápido a todo, simplemente decir que también ha arrancado ya la business, que ya son 3 jornadas y de momento Taberna La Graciosa está ahí en lo alto, seguido por 5 puntos por Zamo y Nigeria Traque y Grupo Nega, que están ahí en los puestos nobles con 4, pero esto, como quien dice, acaba de arrancar, como casi todo, pendientes de cómo vaya evolucionando, y de vez en cuando, como siempre, te pegaremos un toque para que nos comentes cómo avanza todo. De momento, lo más importante y lo que decimos siempre, la pelota rodando y sin ningún tipo de incidente, que eso es lo que siempre nos gusta contar, ¿no? Sí, evidentemente, ya los dejamos atrás a los incidentes, y si hablamos de la business, dejamos con muy interesante, ha comenzado esta competición, ya que Montaje Ribusa, que fue el campeón de playoff y además finalista de Copa y siendo el equipo referencia la pasada temporada, está en este momento octavo clasificado con problemas, sí. Y donde parece que han vuelto a recuperar la fuerza y los ánimos la gente de Taberna La Graciosa y Samo, que otras temporadas fueron protagonistas, pero la pasada no. Así que bueno, muy interesante, muy entretenida, y donde aparece un viejo nombre conocido del Fútbol 7 como Mariscos Colomar, al que le damos la bienvenida a esta business. Pues Esteban, que ha sido un auténtico placer, que seguimos de cerca todo a través de futbolrápido.es y que charlamos en un par de semanitas a ver cómo ha evolucionado todo, ¿de acuerdo? De acuerdo, gracias Jesús. Saludos. Un abrazo, cuídate. Bueno, vamos a cerrar con los últimos WhatsApps que se nos habían quedado pendientes. Dice, buenas tardes, arqueros. ¿Creéis que el 5-4-1 no sería la solución a los problemas defensivos y en ataque tendríamos gente por fuera, ya que Vicente y Andrés se van hacia adentro? Bueno, podría serlo. Lo cierto es que a José Alberto lo hemos visto ensayar alguna cosa con 3 centrales y el año pasado lo llegamos a ver en Andúba, pero cuando ya no había casi nada en juego en lo puramente competitivo. Veremos si es algo que valora el míster. De acuerdo a lo que estamos viendo en los entrenamientos, no parece que sea algo que se esté planteando, al menos para el partido de este lunes. Nos dice este, buenas tardes, arqueros. Yo probaría en defensa con Dani, Germán, Rubén y Mario. Me fastidia dejar fuera Mantilla, pero creo que concederíamos menos ocasiones. Un saludo ya por el Levante. Pues no descartes que pueda ser esta la zaga, pero matiz. Yo creo que lo de las ocasiones que concede el Racing no tiene mucho que ver con los 4 de atrás. De hecho, ha encajado los mismos, a pesar de haber cambiado técnicamente a los 4 de posición. Yo creo que viene del principio, de donde el Racing aprieta y cómo le desbordan la presión, y a partir de ahí el equipo se descompensa. Dice, ¿por qué el club no se plantea la incorporación de ex-racinguistas que están jugando y quedan libres o acaban contrato este invierno, o jugadores que están libres? Bueno, yo creo que jugadores que están libres a estas alturas de la película en noviembre, porque tardarían muchísimo en estar en condiciones de poder competir en una categoría como la segunda división. Y de ex-racinguistas, pues espero que se recupere ese espíritu, porque me consta que el Racing en los últimos años ha tenido posibilidades de poder al menos conversar, charlar y plantear algo a Paulino, que está haciendo maravillas en el Oviedo, y a Dani Raba, que lo está haciendo en el Leganés. Pero el club en su momento no pareció interesado. Yo espero que recupere estas cosas, porque si hay cántabros por ahí que dan el nivel, están deseando volver a casa, y a veces pues se junta un poquito las ganas de ellos con la situación contractual y las necesidades del Racing. Yo creo que ha pasado en estos años, pero lo cierto es que no se ha activado. Por cierto, también buena temporada la que está haciendo Soberón el otro día asistiendo con el Eldense. Dice Javi, ¿cómo sabes si el equipo entrena bien o mal? Bueno, Javi ya no le tengo por aquí, pero ya te lo contesto yo. Eso se detecta por la intensidad, lo metidos que están los jugadores y sobre todo si hay que o no parón en el entrenamiento con bronca de José Alberto, que esto ya lo hemos visto alguna vez, y el equipo está metido y lo cierto es que Javi me traslada que está entrenando bien. En otros momentos de dudas hemos contado que el equipo se le veía abatido, decaído, y esto no es todavía lo que podemos contar. Y ojalá no lo tengamos que contar en toda la temporada. Dice, Sangali disocia al colectivo cuando sale del banquillo. Nos manda unas caritas sonrientes. Este nos pasa un enlace que no puedo abrir. Dice, yo alucino cerca como a Mario. Dice, le acaba de descubrir. Profesionales, no sé a qué te refieres, la verdad. Si tiene que ver con el enlace que nos pasas, como no lo puedo abrir, os invitamos a que no nos trasladéis enlaces, que nos trasladéis si queréis capturas, que esas sí las puedo abrir y ver lo que dice el enlace, pero los enlaces no los puedo abrir porque me llevaría a leer los WhatsApps horas. Dice, hola amigos, estoy viendo venir que vamos a pagar los platos rotos compensatorios el partido que disputaremos el lunes a las 9. De ser así, ojalá me equivoque, espero que el club esté a la altura de las circunstancias y defienda sus intereses. Aupa Racing.
Pues yo quiero pensar que esto no es así, pero hay que decir que Javi ya me ha comentado que también se teme lo peor. Yo espero que no, ¿eh? De verdad. Es complicado que sea algo más llamativo que la expulsión de Jürgen el año pasado por irse sustituido y devolver los aplausos a la grada de donde estaban los pocos racinguistas que había, ¿eh? Que tela esa expulsión. Tela lo que vivimos el año pasado durante la primera vuelta con muchas decisiones que afectaron al Racing, ¿eh? Dice, mejor que lleve a los chavales que a los que se supone que son profesionales y no lo están demostrando. Además, para hacer siempre los mismos cambios que podría hacerlos una CPU, es lo que menos me gusta de José Alberto. Los cambios, nos dice este oyente. Bueno, pues hasta aquí los WhatsApps de hoy. Muchísimas gracias a todos por participar. Gracias por estar al otro lado. Y os recordamos que estamos en el 87.7, en YouTube, en Twitch, que el programa lo vais a tener en todas las plataformas habituales y que si nos podéis echar una mano con el YouTube, dando a la campanita, activando esas notificaciones, dando a me gusta, dejando comentarios a la conclusión de los programas, se agradece, ¿eh? Se agradece, que fijaos todo lo que hacemos por vosotros, todo lo que viajamos, todas las horas que metemos, y nosotros nada, pedimos a cambio un par de clics, ¿eh? Poquita cosa para el tiempo que os va a llevar. Volvemos mañana a 2 de la tarde con una previa entre comillas, con la rueda de prensa de José Alberto, la actualidad del Racing, el entrenamiento, pero no una previa del todo, porque la previa la tendremos a efectos prácticos el lunes, que es cuando juega el Racing, será desde ese restaurante de las Olas de Maruca. Pero mañana a las 2 os esperamos aquí, en los estudios de Arco FM y en el 87, iba a decir el otro día, fíjate, y en el 87.7. ¡Sé felices! ¡Hasta mañana! ¡Adiós! FM 87.7. Centro Empresarial Zoco.